Empieza a inyectar materia. El modelo estándar de la teoría de la relatividad general de Einstein. Que capturan el sílice. Por acreción de cuerpos más pequeñitos. Entonces una partícula tiene una posición y una velocidad. A los científicos, a las científicas. Es una galaxia. La parte de psicología social. Sabíamos muchísimo del sistema solar. Los diferentes métodos. Era matar a un ratoncito. La singularidad quiere decir que el centro del agujero negro, la gravedad, se vuelve un cilindro de la curvatura. Estás escuchando Roqueando Ciencia, el podcast donde a través de una plática entre amigos buscamos conocer a las y los rockstars que están cambiando el mundo a través de la ciencia. Acompáñanos a recorrer parte de su trabajo y trayectoria profesional, pero también a conocer a la persona detrás del papel de científico. Es probable que si nos preguntaran qué estudia la biología, inmediatamente lo asociemos con nuestro entorno inmediato. Y puesto que la mayoría de nosotros tenemos noción de sus conceptos básicos, podríamos pensar en que estudia, o sea, los animales, sus clasificaciones y sus ecosistemas, o podemos pensar en peces, reptiles, aves, mamíferos, anfibios, etc. Tal vez podríamos pensar en la gran variedad de plantas y árboles que existen, en montañas, valles, ríos, mares. Digo, básicamente en todo lo que estamos destruyendo. Pero bueno, puede que mentalmente viajemos en el tiempo y nos recordemos en los laboratorios de la escuela, viendo insectos en el microscopio o disolviendo un huevo en vinagre, observando crecer una planta desde un frijol, destilando agua de mar. Todos esos experimentos que muchos empezamos a hacer desde la secundaria o antes. Podríamos imaginar un modelo 3D del cuerpo humano donde se ve el cerebro, los pulmones, el corazón, el estómago y todos nuestros órganos internos, y lo curioso de la forma en que se conectan e interactúan para mantenerte viva o vivo. Habrá quienes piensen en el estudio de las bacterias y los virus, o en el fabuloso reino fungi. Y la realidad es que la biología es una ciencia bella, con una amplia gama de áreas de estudio que no siempre tenemos presentes. Y no solo eso, la manera en que se conecta con otras ciencias la hace, cuando te detienes a apreciarla, simplemente fenomenal. Porque entiendes que no es un elemento aislado. Por supuesto que no es aburrida como te lo venden, y mucho menos te vas a morir de hambre si la estudias. Una de estas conexiones que es muy evidente es la que tiene con la medicina, porque nos permite entender los procesos biológicos desde el funcionamiento de las células hasta la interacción de los sistemas orgánicos. Y de manera importantísima, aquí se involucra también la química, no solamente por el desarrollo de medicamentos, sino por esa comprensión tan necesaria de las reacciones bioquímicas y el funcionamiento de eventos como, no sé, la síntesis de proteínas o el metabolismo. En la biología molecular se relaciona con la física porque esta le proporciona los fundamentos teóricos y experimentales para poder así comprender las propiedades de las moléculas y, claro, también los mecanismos que gobiernan su conformación e interacciones. También tiene una relación íntima con la neurociencia y la psicología, porque como estas disciplinas exploran el funcionamiento del cerebro y el comportamiento humano, se tiene que estudiar en profundidad la estructura y función del sistema nervioso, y también los procesos biológicos que influyen en el comportamiento humano. Ahora que si queremos saber sobre la evolución de la vida en la Tierra, aquí se conecta con la geología y la paleontología, y juntas nos ayudan a reconstruir la historia evolutiva de las especies y comprender cómo los cambios ambientales han influido en la diversificación y la extinción de los seres vivos. Por otro lado, resulta muy interesante y un tanto contraintuitiva la forma en que la matemática juega un papel esencial al relacionarse con la biología, especialmente en áreas como la genética de poblaciones, que utiliza modelos matemáticos para comprender cómo los factores genéticos
influyen en la evolución y la diversidad de las especies, o el modelado de sistemas biológicos que simula redes metabólicas para su estudio, o como la bioinformática, que utiliza herramientas no solo matemáticas, sino computacionales. Y como, bueno, la lista de crossovers es bastante larga, me voy a detener aquí, en la bioinformática, un campo que, como se puede intuir, es una fusión que resulta poderosamente útil para el análisis y la interpretación de datos biológicos. Esta combinación ha revolucionado nuestra comprensión de los sistemas biológicos y ha tomado gran protagonismo en los últimos años, especialmente después de la pandemia. Aunque en realidad nació en la década de los 60, cuando los biólogos comenzaron a darse cuenta del potencial del uso de las computadoras para poder enfrentar los desafíos que surgían al analizar y almacenar grandes cantidades de datos. Uno de los primeros hitos significativos en la bioinformática fue la creación del Banco de Datos de Proteínas, o PBD por sus siglas en inglés. Este es muy interesante, es un banco de información estructural de proteínas a nivel atómico, donde se depositan todas las estructuras tridimensionales de proteínas, ácidos nucleicos, carbohidratos y lípidos. Y vale la pena mencionar que conocer la estructura de una macromolécula de interés puede ayudar a entender una gran cantidad de procesos químicos y biológicos que suceden en diferentes enfermedades. Y al entender a detalle atómico su alteración química y estructural, se pueden descifrar los mecanismos que participan en el proceso y realizar así el diseño de fármacos para su tratamiento, lo que llaman medicina personalizada. Los archivos depositados en este banco de datos ayudaron a descubrir un porcentaje muy alto de nuevos fármacos que aprobó la FDA para el tratamiento de enfermedades. También gracias a personajes como Margaret Dayhoff o Friedrich Senger, los científicos comenzaron a desarrollar algoritmos y herramientas computacionales para el análisis de secuencias de ADN, la predicción de genes, el modelado molecular y la simulación de sistemas biológicos complejos para traducir toda esta información en conocimiento significativo. Así que este fascinante matrimonio entre la biología e informática nos recuerda que la exploración de la vida a través de la lente de la tecnología puede revelar no solo belleza, no solo patrones y no solo significado, sino mucho más en cada átomo de nuestro ser biológico. Y ese puente que conecta estos dos mundos aparentemente dispares nos permite aprender a entender el código de la vida. Y como nuestra rockstar invitada es especialista en el tema, no me queda más que esperar que te emociones tanto como nosotros con este episodio. Ella es química farmacéutica bióloga y es doctora en biomedicina y biología molecular. Fue asesora de tesis de nuestro coanfitrión, compañero y amigo Aarón, y por supuesto es un honor tenerla con nosotros. Ella es la doctora Violeta Larios, así que sin echarte más rollo, te dejo con el episodio. Bueno, sean todos bienvenidos a un episodio más de Roqueando Ciencia. Hoy tenemos a una rockstar que justo fue profesora de mi compañero Aarón. Le damos la bienvenida a Aarón y la bienvenida a Violeta Larios. Buenas tardes, doctora. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Hola, Aarón. Pues aquí yo súper contenta, bien emocionada, ya con muchas ganas de platicar y pues sí, hay bastante chismecito científico que sacar. Normalmente somos malos para las presentaciones o no nos gusta presentar porque podemos quedarnos cortos, entonces la idea es que poco a poco los vayan conociendo junto con nosotros y partiendo de eso, nos gustaría o me gustaría preguntarte, ¿qué estudiaste? Que nos cuentes un poquito sobre tus inicios. Ok, me gustaría de hecho empezar a platicar brevemente antes de que estudiara la universidad, que podríamos decir que es una etapa donde básicamente podríamos decir que ya empezamos como a consolidar nuestra trayectoria profesional.
que desde la prepa, pues ya me llamaba la atención básicamente el área de la química. Entonces, pues yo estudié en la prepa 9, Pedro de Alba de la UNAM, y pues ok, porque el plan de estudios que tiene es básicamente como un tronco común, y pues llevábamos matemáticas, literatura, recuerdo que tenía también una maestra de biología, que si no mal recuerdo, se apellidaba Gliso, entonces era una profesora como pues de edad, o sea, me refiero más de 60 años, pero ok, me gustaba mucho como, y hasta me acuerdo que nos invitaban, ¿no?, a que fuéramos a entrenar para la Olimpiada de Biología. Digo, yo no participé, pero sí algunos de mis compañeros me estuvieron platicando acerca de su experiencia, y como que yo decía, ay, se escucha como bonito, o los retos que les pusieron, también como que yo no sabía que para eso se podía como ir a entrenar, ¿no? Yo pensé que solamente los deportes, por decirlo así, pues te requerían, ¿no?, que tuvieras una especie como de horario y que te fueras preparando. Y bueno, eso como que poco a poquito también me empezó como a formar en cuestiones solo como de dedicación, ¿no?, de que si tú te gusta algo y quieres ser bueno, quieres ser como competitivo o simplemente es tu pasión, si le dedicas como formalmente un tiempo a la semana, pues eventualmente eso te va a ayudar como a progresar y como creciendo, ir como profesionalizando, que es una palabra que me gusta, en algo, ¿no? Y ok, entonces eso me llamó mucho la atención en la preparatoria. Y tuve también una profesora que se enfocaba a la química, pero ok, como que mi idea en ese tiempo, porque también quiero ir como contando un poco acerca como de la evolución, como también acerca de la percepción que se puede tener de algunos campos, pues requiere de un proceso, ¿no? Es complicado luego que a edades muy jóvenes tengas como una idea muy clara de exactamente en qué consiste tu carrera, en qué consiste pues una actividad, etcétera. Y pues yo puedo decir que hasta era como inocente, ¿no? A pesar de que ya tenía pues casi 17 años, a casi nada de ser un adulto legalmente, tenía una idea pues muy vaga, podremos decir que hasta romantizada, de la química, vamos a ponerlo así, ¿no? Y yo decía, ay, no, pues es que también la química me gusta mucho porque yo me visualizo diseñando yo como maquillaje, ¿no? Esa era como mi ilusión, ¿no? Dice, ay, no, seguramente en Avon, y yo ni siquiera sabía nada, pero pues no sé, como uno es imaginativo, como creativo, yo decía, ay, no, seguramente si me voy a otro país, seguramente como que puedo trabajar en Avon y ya voy a diseñar mi maquillaje y los colores y que si el fijador, que no sé qué. Pero, ok, dije, bueno, y si yo quiero diseñar maquillaje o algún producto como de tipo cosmético, porque me llamaba la atención también yo poder diseñar como mi shampoo, según para acá, tener el cabello todo bonito, pues bueno, eso me motivaba, ¿no? Y dije, pues ok, también hay como una situación también que es de tipo personal, que al menos aquí en mi familia o con todas las personas que, pues podríamos decir que eran como mis guías, no sé, tíos, vamos a ponerlo así, como primos, pues ninguno realmente está enfocado o al área de química o de biología, sino están más dedicados como a cuestiones como de arquitectura, leyes, por mencionar, ¿no? Ventas, cosas así por el estilo de telas. Entonces, pues yo no tenía realmente como una orientación, y yo creo que también un poco por eso mis conceptos, vamos a ponerlo así, de cómo me imaginaba yo que era la química. Y pues pregunté, ¿no? Ah, pues, ¿dónde puedo estudiar química? Sin hacer más preguntas, porque yo era muy, muy tímida. Y pues me daba un poco como de pena no saber, ¿no? Algunas cosas, y por eso mis preguntas eran algo como vagas. Y pues ya mi profesora de química me dijo, no, pues mira, tú que estás ahorita ya aquí en la prepa, te puedes ir a la facultad de química y pues ahí puedes estudiar. Entonces, así fue como mi decisión. O sea, realmente fue con muy pocos recursos, digo, no me iba tampoco tan mal en la materia, pero pues esa era como mi idea, ¿no? De diseñar maquillaje, y yo me imaginaba como con polvos y demás. Aparte, como llevábamos literatura universal en la preparatoria, pues nos tocó también leer a Julio Verne. Entonces ahí Julio Verne tiene una forma muy particular como de escribir, hasta me sorprende, ¿no? Con todos los detalles, como que toda la parte como científica de su era, bueno, de su época, y pues hablaba también así como de varios minerales, y con eso también cómo se hacían algunos medicamentos y se hacían algunos preparativos también, entre ellos algunos maquillajes. Y bueno, el punto es que ese era como mi gran background como para continuar. Pero, oh sorpresa, cuando entré a la facultad de química,
como que me fue muy complicado, porque las primeras materias que llevas realmente no son ni tan biológicas, y también la química que llevas es muy, ¿cómo decirlo? No, pues no, pues es que ahora vamos a ver los electrones, y es que ahora vamos a ver química inorgánica y cómo se forman como las sales. Y aparte llevábamos física, llevábamos álgebra, llevábamos química general, por ahí me falta como otra materia, y pues yo decía, bueno, ¿y qué pasa aquí? ¿Por qué estamos viendo tantísimas matemáticas y por qué estoy llevando física? Y aparte éramos 16 grupos, o sea, era una cantidad de estudiantes súper tremenda. Y de hecho, no digamos que estaba yo como desilusionada, pero no sé, como que no me podía como acomodar porque no era nada parecido a lo que yo me imaginaba. Luego, conforme ¿Pero fueron a qué avanzando, carrera entró usted, doctora? toda la razón, para Sí. químico, farmacéutico o biólogo. Ajá, Y todos entonces. estamos ahí como mezclados en el primer semestre. Está ahí el ingeniero químico, el químico en alimentos, el químico que lo vamos a poner que es el químico puro, que está más enfocado también a la química inorgánica. Y está el químico metalúrgico. Y pues bueno, los QFBs, que es como la carrera más parecida al ingeniero bioquímico y al QVP del Politécnico. Y bueno, el punto es que ahí estábamos ahí todos mezclados. Pero pues, no sé, como que yo no me hallaba por toda la parte de matemáticas, por toda la parte de física, por toda la parte de termodinámica, aparte de las materias que llevábamos, se me hacían de química, pues no sé, como complejas, ¿no? Hablar acerca de los modelos, de la parte matemática, que vamos a caer, que no sé qué, de, ¿cuál es la probabilidad de calcular el Los electrón? orbitales, ¿no? Los La orbitales, primera exacto. química cuántica y todo eso es la primera impresión que tiene uno estudiando química de, ¿a caray, a poco era tan complicado si se veía tan sencillo en la prepa, ¿no? Sí, bioestadística. Entonces, de hecho, son filtros muy fuertes. O sea, empezar 16 grupos y luego que llegas al final de la carrera y ya prácticamente de algunas materias podríamos decir que hay grupos únicos, a lo mucho uno en la mañana, a lo mucho uno en la tarde, pero es un poco también por ese, ¿cómo decirlo? Pues por el tipo de materias que son demasiado matemáticas, vamos a ponerlo así. Y no sé, había cosas que me sorprendían, ¿no? Por ejemplo, en termodinámica. Ocupábamos hasta integrales como para tratar de explicar el fenómeno de cómo disolver y o sea, pero cómo, o sea, esto cuándo lo voy a utilizar o por qué tengo que calcular un integral triple para ver los tres ejes y ver cómo los compuestos, no sé, se me hacía súper complicado porque eran demasiadas matemáticas, vamos a ponerlo así, pero en realidad no, pues sí me costaban trabajo algunas, de hecho, he de confesar que sí recursé dos. Un poco también por el impacto que era en cuanto al concepto que yo tenía, y yo decía, no, pues es que esto no es lo que yo, no, yo quiero, no sé qué, no alcanzaba yo como a anclar a la utilidad con respecto ¿En a lo que. algún momento dado eso llegó a pensar en cambiarse de carrera? Sí, también coincidió que mi cambio entre la preparatoria y la universidad me tocó un paro muy largo de la UNAM. Porque pues habían también como rumores, ¿no? De que, ay, es que ahora ya se van a cobrar como cuotas un poquito más largas. En ese tiempo la inscripción era, bueno, siempre ha sido una cooperación, una donación. Creo que lo obligatorio eran 20 centavos, una cosa por el estilo. Y tú, o sea, me acuerdo que una temporada donde sí tenía muy poquito dinero, creo que sí di 50 centavos. O sea, era una cosa ni lo que te gastabas en ir. En Entonces ir. ya, sí. Pero pues bueno, entiendo, ¿no? Que hay situaciones, o luego he tenido, hasta yo, ¿no? He tenido situaciones como complejas económicas que dices, no, sí, ayuda pagar voluntariamente, pues algo tan simbólico o como esa cantidad de dinero. Pero bueno, el punto es que se hizo como un revuelo, fue uno de los paros más largos que tuvo la UNAM, casi se fue como a un año. Y cuando ingresamos los de preparatoria a universidad, pues todavía había bastante incertidumbre, ¿no? De que pues si iban a cerrar la escuela o no. Me acuerdo que en el primer semestre todavía había como montañas de bancas que habían utilizado los paristas como para sellar algunas entradas y había como murales de educación es gratuita y que vive el pueblo y cosas así. Entonces, no sé, pues, era como una transición. Pero estar un año fuera de la escuela. Sí, me sacó como de ritmo. O sea, y aparte, no sé si también por la edad, pues tendría, insisto, como 18 años, la transición de 17 a 18, también como mi madurez, no sé, me costó como trabajo ingresar a la escuela después de ese año. Pero en ese año,
pues también no hice gran cosa como académica, sino me puse como a entrenar atletismo. Entonces yo lo empecé como a visualizar también como una carrera, ¿no? Dije, ay, si mejor me dedico a ser deportista, pero pues no, o sea, te digo ahorita ya a mis 40 y tantos años de que si una carrera científica es difícil, la deportiva le dice quítate porque hay menos apoyo, las lesiones, las instalaciones todavía, como quiera las universidades están un poquito más distribuidas en la Ciudad de México, pero ya los centros deportivos de, no sé cómo se lo, de alto rendimiento, o sea, están como súper reducidos, o sea, todavía hay menos, menos opciones. Y dije, no, creo que dedicarme a hacer deporte es de alto riesgo, y pues estoy hablando como del año 2000, y bueno, el punto es que dije, no, mejor sí me dedico a estudiar, sí me siento un poquito con mayor probabilidad de ser un poquito, pues bueno, de que me vaya un poquito mejor. Entonces, el primer año como que estaba, sí iba a clases, pero pues como que también ese año de que estuve haciendo otras cosas, me costaba trabajo hasta estudiar y aprender, ¿no? O memorizar las cosas. Entonces, estaba muy distraída y no aprobé bien dos materias, pero podríamos decir que eso fue un poco más por desatención de la materia que por otra cosa. Y bueno, el punto es que los primeros semestres se me hicieron complicados. Más o menos como a final de la carrera, las cosas empezaron a tomar un poquito más de sentido para mí, porque se acercaban como a esa ilusión que yo tenía, porque llevábamos algo que se llamaban tecnologías farmacéuticas. Entonces llevabas tecnología farmacéutica 1, 2 y 3. Y los laboratorios estaban muy bonitos porque se asemejaban como a una industria, en el sentido de la forma en la que estaban diseñados. Te tenías que poner tu cofia y te tenías que poner como unas cositas en los zapatos que para que no hubieran como partículas. Y pues ver aparte todos los aparatos o todos los instrumentos de los que encapsulan, los que forman las tabletas, te dejaban como proyectos. Eso me gustaba bastante. Y te decían, no, mira, te tocó tal compuesto. Tú diseña algo que se llama la presentación farmacéutica. Y estábamos ahí como analizando. Entonces, esas materias me gustaron bastante. Y tecnología farmacéutica 3, ahora sí ya era algo que se parecía a lo que a mí me gustaba, ¿no? Que era de, pues no sé, desodorantes, shampoo, cremas para la cara, por el estilo. Pero también en todo ese camino, pues conocí a varios profesores en bioquímica, en fisiología, que a su vez tenían esa actividad como científica. Y luego nos platicaban, pues es que yo estudio ratones, ¿no? Y es que yo estudio plantas. Oigan, chicos, pues, ¿qué creen? Hoy no voy a dar esta práctica, pero les voy a dar un tour en mi laboratorio. Entonces, como que eso me fue como nutriendo y también como aperturando, ¿no? En otro tipo de actividades. Yo decía, pues, me gusta, o sea, está bonito lo que están como haciendo. Y veía los laboratorios y veía también como a los estudiantes de maestría o a los tesistas. Y bueno, aparte de como que todos los doctores, al final de cuentas son como, pues no sé cómo decirlo, la mayoría como que te habla como con mucho gusto de lo que hacen y eso como que se transmite. A lo mejor que digamos, oye, ese tema no es como, no conecto, pero sí conecto con la emoción, con el interés y con la dedicación que te están como transmitiendo. Y hasta en cierto modo yo los veía como divertidos, entretenidos. Y como si eso no fuera realmente como un esfuerzo, así lo percibía yo, ¿no? Cuando era más joven, porque hasta lo hacían ver como fácil, ¿no? Ay, no, pues es que nada más pipeteas aquí, que no sé qué, y mira, ya publiqué, ¿no? Ya obviamente creces y ya te das cuenta que pues eso no es realmente tan fácil, sí, ¿eh? Que realmente es muchísimo esfuerzo, pero pues esas pláticas eran como interesantes, ¿no? Estarlas como viendo. Y ok, entonces ya como que fui avanzando, luego llevé otra que se llamaba toxicología, llevé farmacología, y en farmacología era un poco, pues no sé, era como complicado, algunas explicaciones estaban bonitas, lo único que no me gustaba es que a veces tenías que trabajar con ratones, y pues sí, era yo un poco más como de la idea de, ay no, es que no los quiero como, pues, lastimar. Cometí el error de ponerles nombre, ¿no? Exacto, niñas, se te queda viendo como muy bonito, pero por otro lado, o sea, quitando un poco esa parte como debatible, vamos a ponerlo así, dependiendo de con quién estés hablando, de que si está permitido o no, si vale la pena, etcétera, al menos como que conocer todo el trasfondo de la parte farmacológica se me hacía como muy interesante, ¿no? De, pues es que cómo se va, o sea, esto te sirve para entender cómo administrar un fármaco, ¿no? Si se lo das de vía oral, si se lo pones de forma intraperitoneal, que es como por arriba de la base del, o sea, están como tus costillas,
y como un poco abajo de eso estaba una cosa que se llama el peritoneo, que si se lo das de forma dérmica, muscular, en fin, entonces como que eso me gustaba porque era como conocer el mundo, como conocer, no sé, un aspecto de la biología a través de los fármacos. Y bueno, el punto es que ya al final de la carrera ya se me hicieron como que las materias más padres, las que más me apasionaban, toxicología, diseño de fármacos, todos los laboratorios, ya dije, no, sí, esto me gusta bastante. Y ok, llegó un punto donde, ok, ya, por fin tienes que hacer el famoso servicio social, porque es un requisito para que te puedas graduar, o al menos en ese tiempo era obligatorio, que creo que sigue siendo así, al menos sí, para la mayoría de las escuelas, que tienes que hacer servicio social. Y me fui a la Facultad de Medicina, porque son como vecinas, o sea, aquí está el de química, y podríamos decir que, pues, no digamos que casi enfrente, pero pues casi casi, está medicina. Y aparte había un letrerito en mi escuela de, se solicitan alumnos de servicio social. Y ok, entonces pues ya fui, me presenté, y pues aparte era algo de lo que pues yo siempre había estado estudiando, ¿no? Pues probar fármacos. El doctor con el que yo entré se llama Alejandro Jiménez, y él estuvo, como que su pasión, porque pues lleva añísimos estudiando compuestos, es un compuesto que de hecho vive, o que más bien lo puedes encontrar, adentro de la flor de la vainilla. Digo, son compuestos como parecidos, que se llama la cumarina. Y bueno, el punto es que las cumarinas se pueden utilizar, pues, para tratamiento de cáncer, vamos a ponerlo así, ¿no? Ver si las células se detenía como su división o su crecimiento, ver también si causaban algún tipo como de muerte celular de tipo como selectiva. Y pues el doctor se enfocaba... Me encanta el ritmo que lleva, doctora, porque justamente va siguiendo el como si era el guión que habíamos armado. Justamente ajá, le iba a preguntar de su tesis, que justamente me la leí anoche. Hay una leída rápida y justamente estaba viendo que era la prueba del compuesto dafnetina. Exacto. Sobre una línea celular tumoral, ¿no? De cáncer de mama. Exacto. Justamente le íbamos a comentar que si nos podía platicar un poquito de justamente su trabajo de tesis. Ah, ok. Sí. Pues la dafnetina forma parte de estos compuestos que se llaman las cumarinas. Y las cumarinas, vamos a ponerlo así, son como químicamente tienen, pues están muy ricas como en ciclos. Y pues ahí tienen también unos metilos, unos grupos hidroxilados y demás. Y la dafnetina es una planta, es como una flor, podríamos decir que como parecida como a la vainilla, más o menos entre la vainilla y la dafnetina, tienen compuestos por ahí similares. Y de hecho, ese tipo como de estudios pertenecen a un área que se llama farmacognosia. Y la farmacognosia se encarga justamente como de ver varios partes de la planta. Puede ser la flor, pueden ser las hojas, puede ser el tallo, pueden ser las raíces, pueden ser algunos tipos como de frutos. Y pues es una materia muy bonita porque haces como muchas extracciones, pruebas diferentes partes como de la planta. La planta también puede generar algunos compuestos o cantidades de compuestos dependiendo de la edad de la planta. O sea, algunas cuando están más chiquitas, otras cuando están un poquito más grandes, otras cuando ya están un poquito más senescentes, unidades un poquito más avanzadas. Y pues se me hacía como muy interesante, ¿no? Estudiar todas las plantas y sus compuestos y sus propiedades. Y eso también yo creo que tiene que ver un poco con mi infancia, porque insisto, bueno, más bien, algo que tal vez no he platicado mucho, aquí con la audiencia, no sé si hay como algún nombre como a los seguidores. Y bueno, para hacer la historia como cortita, cuando yo me enfermaba de chiquita, mi abuelita, de hecho es una planta que ya no he vuelto a ver, porque crecía por aquí en la colonia, como que iba y buscaba esa plantita, y como que no sé cómo la pelaba, porque se podía levantar como un tejido como muy fácil. Y cuando teníamos fiebre, pues nos las pegaba como aquí. Entonces yo decía, ay, sí, como que aparte de que me sentía como chiqueada, como que me sentía como apapachada por mi abuelita y por mi mamá, como que desde ahí yo decía, ay, qué curioso, ¿no? Como que me pueden dar mejoralito, pero aparte del mejoralito, que era como el medicamento que se daba para la fiebre, pues me ponía como unas plantitas. Y pues no sé, yo sentía como que sí había una mejoría. Y
insisto, pues ya esa planta como que lamentablemente desapareció y me quedé un poco con la duda, ¿no? De, ay, ¿cómo se habrá llamado esa plantita? Pues no hay como fotos, igual tampoco, no recuerdo como algún nombre que mencionara como mi abuelita. Y cuando ya estaba en la universidad, como que yo decía, bueno, empiezo a entender como cierto sentido. Y aparte los profesores te cuentan como muchas historias, como por ejemplo la del ácido acetil salicílico. Uh-huh. Tiene que ver algo como con la corteza del sauce. Y como luego en las guerras, que no sé qué, trataban a la corteza y se la ponían en las heridas a los guerreros, a los que iban como en batalla. Y bueno, el punto es que ya desde ahí ya tenía yo como cierto interés o cierto gusto por todo lo que tenía que ver con compuestos. Y cuando llegué a ese laboratorio de farmacología, pues se estaba estudiando la daphnetina. Entonces, pues me gustó. O sea, afortunadamente con el doctor tenía la oportunidad pues de luego platicar de los diseños experimentales, que fue también algo que me ayudó en cuestiones como formativas, porque pues no es como de llegar y haces cualquier experimento que se te ocurra, no, sino tienes que hacer una plática, un debate, como una discusión de cómo vas a invertir tu tiempo y tus recursos para hacer como los experimentos. Y aparte yo decía, ay, como que por fin ahora ya estoy como que entendiendo. ¿Para qué quiero estadística, no? No, pues por lo menos para tener tres réplicas, hacer un promedio, ver la dispersión como de los datos, no sé. Entonces yo decía, bueno, como que poco a poco fui como rescatando esas materias que no me gustaban o que me fueron un poco difícil y verles como la utilidad a esos, a esos experimentos. Era muy pesado mi servicio social porque habían muchos compuestos, vamos a ponerlo así, 20 compuestos, y tenía que tomar un compuesto y lo tenía que probar en una línea celular, y luego aparte hacer como réplicas, y tenía que probar aparte diferentes concentraciones. Entonces yo sentía como que tenía que hacer demasiados experimentos. Digo, aquí no tengo como la imagen, pero se hacen como en unas que se llaman placas de 90 pozos. Entonces son como unas como laminitas que tienen como unos pocitos, o tienen como unas cuencas, y en esos 90 pocitos, pues tenía que poner líneas celulares, tenía que poner compuestos, diferentes concentraciones, algo que se llama el control positivo, o perdón, bueno, un control que realmente no es fármaco, pones cualquier otra cosa. Y bueno, yo estaba súper feliz ahí haciendo diluciones, trabajando con plaquitas, aprendí a manejar también células cancerígenas, y pues yo llegaba muy emocionada así como a platicarle a mi mamá o a mis hermanas de que, ah, yo ya trabajé con células de cáncer, y todo así como que, ay, pues, ¿cómo se ven? O no te vas a enfermar, o no es peligroso para ti, como que pues eso también era una preocupación luego de mis papás, de que, ay, estás trabajando con cosas como que, se escuchas cáncer, tus papás, y como que dicen, ay, no, deja eso, como que te vaya a crecer otro dedo, ¿no? Qué sé yo, o te vayas a enfermar. Pero bueno, ya como que les iba yo también como explicando, pues que en realidad podríamos decir que era, pues que seguro, ¿no? Siempre y cuando tú sigas como con todos los protocolos, realmente no había como ningún, como algún problema. Entonces, bueno, el punto es que ahí aprendí bastante con ese proyecto de la daphnetina para que fuera un compuesto que se pudiera utilizar en esas líneas, celulares de cáncer de mama. Y pues fue como muy interesante. Pero ahí pasó algo peculiar. Porque yo estaba ya avanzando en mi servicio social, podríamos decir que también estaba avanzando en mi tesis, pero insisto, como que yo tenía que hacer muchos experimentos en cuestiones de, como que era algo así, voy a tratar como de dramatizarlo, digo, obviamente, pues, ese es el objetivo, como dramatizarlo, para dar a entender ahorita la siguiente idea, pero pues estaba así como el investigador y decía, a ver, vamos, tenemos aquí un compuesto, el compuesto A. Y ese compuesto A, si le hacemos una modificación, la que ustedes le pones un cloro, le pones otro compuesto, seguramente va a tener mayor solubilidad y seguramente con eso va a tener más eficiencia en la, pues en la célula, ¿no? Y pues bueno, ya, se sintetizaba, se tardaba un montón como en venir, se tenían que hacer las pruebas. No funcionó. Vamos a tener otra idea más. El mismo compuesto, pero con otra modificación, químicamente, en otro lugar. Y bueno, el punto es que eran experimentos, digo, otros con mejores resultados, que otros,
pero insisto que en ese tiempo, pues yo todavía tenía como materias en la licenciatura y yo llevé una materia que se llama diseño de fármacos. Y pues también muy interesante. Y tuve solo una clase, porque el profesor nos entregó como un artículo de algo que era como computación aplicada en farmacología. Y entonces en ese artículo, pues hablaba de cómo a través de la computadora tú puedes hacer una especie como de experimentos virtuales, justamente como para ver cómo ese fármaco se puede acoplar a algo que se llama el blanco o algo que se llama la diana. Puede ser un receptor, puede ser una enzima, puede ser una proteína, en fin, puede ser una molécula biológica. Y como que entonces en ese momento como que mi cabeza dijo, bueno, ¿y por qué no hacemos esto en el laboratorio? ¿Por qué no aprendemos esas técnicas? Hacemos pruebas previas y luego ya lo pasamos como al laboratorio. Y como que, insisto, era un poco más tímida, me costaba más trabajo como que expresar mis ideas, argumentarlas, proponer. Exacto, como que proponer, y como que medio sutilmente y con mucho miedo, como que le dije, doctor, es que creo que lo podemos hacer como con computación o algo por el estilo, ¿no? Y como que la respuesta fue algo así como de que, no, está un poco alejado la parte de simulación a lo que pasa en la parte como biológica, no hay nada como verlo ya en el experimento. Y como que yo me quedé un poco como con duda de, pues es que podría ser, pero a la vez es como que yo siento que estamos haciendo experimentos y experimentos, y como que no, cuesta mucho trabajo porque yo lo veía como que era hasta como de suerte, ¿no? Es como puro ensayo y error, ¿no? Cuando, por ejemplo, los ensayos que menciona la doctora se denominan como ensayos in silico, pero, y muchos investigadores, doctores, están muy peleados con eso porque son muy experimentales. Son como las peleas entre los físicos teóricos y los físicos experimentales. Pero de hecho, yo coincido con la doctora que es muchísimo mejor tener al menos un indicio bioinformático que te pueda delimitar de 3,000 compuestos a que te diga 300, ¿no? Pues ya es una orden de magnitud en el que vas a poder probar esos compuestos y vas a poder analizarlos y ya te vas a ahorrar tanto en gastos como en trabajo, ¿no? Entonces, pues, es una verdadera herramienta súper, súper funcional en el campo de la biología, ¿no? Entonces, pues, luego es extraño que los doctores, usualmente son los ya más de avanzada edad, ¿no? Pero Sí. De hecho, en ese laboratorio estaba como un jefe de laboratorio, por decirlo así, porque está él como el jefe de laboratorio, el que toma como las decisiones más importantes, no sé, toma decisiones como fuertes, pero luego hay como otros investigadores, no sé cómo decirlo, como subalternos, alternos, o bueno, que se van acoplando un poco como a ese plan de trabajo. Aquí en el Simvestab le llaman auxiliares de investigación. Uh-huh. Y mi asesor era como subalterno, por decirlo así, no era el que tomaba como las decisiones, porque de hecho yo le dije como al jefe, ¿no? Como diciendo, ¿y usted qué opina, no? Usted que es como el jefe, pero no sé si también era, pues, porque era como de otra escuela, no sé cómo decirlo. Y bueno, como que me dijo que pues que no valía mucho la pena ir como por esos caminos. Pero no sé, yo me quedé un poco como con duda, ¿no? De, no sé, creo que tal vez tiene como potencial esto. Y de hecho, no digamos que me desanimé, pero como que yo dije, no, es que creo que puede haber otra forma como de hacer estos experimentos. Aparte era muy desgastante, o sea, trabajar luego con modelos como que en el que yo estaba, me refiero con células, porque eran unas cajas súper bonitas, como más o menos como de este tamaño. Dejabas que las células crecieran adentro de esas cajitas y tenían como una tapita muy bonita, las tenías que revisar al microscopio para ver si esas células ya se fijaban en la base de la cajita, y cuando estaban en ese punto, ya las podías como tomar, como cosechar, de hecho, y ya las como ponías en otras cajitas para ponerle como los fármacos. Pero pues algunos experimentos son como muy celosos, como muy, ¿cómo decirlo? Como que si no haces tu experimento o no agregas el fármaco cada 12 horas, pues entonces ya no vale la pena tu experimento porque empiezas a meter mucha variabilidad y tienes que ser muy estricto con los tiempos. Entonces, yo me acuerdo que mis experimentos duraban a veces hasta 7 o 10 días y tenía que ir diario a determinadas horas específicas. Tenía que ir a veces hasta los domingos a las 7, 8 de la mañana para cumplir yo con mis horarios, porque tampoco yo no quería regresarme tan tarde los domingos. Y terminé muy agotada porque
había que hacer muchas cosas, desde preparar el fármaco, preparar las células, preparar todo el material como de vidrio, tenía como ciertas horas en las cuales hacer como los experimentos. Y terminé muy cansada, o sea, terminé muy feliz, terminé muy contenta en el sentido de que vi todo el proceso que se requiere para hacer un experimento. Y bueno, eso me cambió un poco también, me cambió de hecho bastante la perspectiva de la preparación, la dedicación, la práctica, porque en tus primeros experimentos yo decía, oh, por Dios, esto no me quedó como tan bien, lo voy a volver a intentar, y pues me tiene que quedar bien, pues porque pues son, están caros, ¿no? Bastantes cosas. Yo escuchaba luego también como mi asesor pedía el material, y yo decía, ¿qué? ¿Este frasco que tengo aquí cuesta 800 pesos? ¿O voy a creer que esto de aquí cuesta como 2,000 pesos? Entonces, pues me hacía como concientizar, ¿no? Que sí, aquellos, sí. Exacto, que aquellos ensayos que yo no lograra, pues era dinero como tirado, ¿no? Aparte del tiempo. Y pues que, y aparte había que, yo veía también que mi asesor concursaba, por decirlo así, para poder obtener como los recursos. Y bueno, me la pasé bastante bien. Fue muy cansada mi licenciatura, al menos para mí, por toda la parte experimental. Uh-huh. Y ok, y bueno. El punto es que, pues, terminé la licenciatura, pero como que fue un término de, ya estoy muy contenta porque ya concluí la universidad, hubo muchas situaciones de, pues, pasar exámenes, estas materias que no había como cursado, volverlas como a probar, a hacer todos los experimentos, servicio social, etcétera, y terminé realmente muy cansado. Creo que podría decir que actualmente todos los universitarios tienen una especie como de sobrecarga de materias, proyectos. En mi caso, pues yo tenía que viajar diario como entre una hora y media o dos de ida y 2 horas y media de regreso. Era lo que le iba a decir ahorita que ya nos comenta en dónde vive. Yo me acuerdo, no quise mencionar para expandirme, pero yo también estudié en la prepa 9, pero yo ya no seguía en la prepa 9. Y bueno, me acuerdo que yo decía, es que yo no me veo yendo hasta CU viviendo aquí, y usted sí lo hacía, ¿no? ¿Por cuántos años lo hizo? ¿Hasta los domingos, dice? 5 años, sí, no, 5 años de levántate temprano, no duermes, te la pasas estudiando, trabajando, haciendo como muchas, muchas actividades, y pues sí terminé muy agotada. Aparte, como en mi primer semestre no me fue muy bien, porque tenía yo la duda de si me dedicaba a ser deportista. También por ahí mi papá es arquitecto, entonces por ahí también me llamaban un poquito la atención esa línea, y pues estaba también la parte de la química. Y bueno, el punto es que fue un desastre mi primero y segundo semestre, pero yo no sabía que eso te afecta para inscribirte, porque te vas quedando, ya no te inscribes como al principio, sino te vas inscribiendo como al final. Y eso significa que los grupos, por decirlo así, ¿no? Los grupos con los mejores horarios, con los mejores profesores, se saturan. ¿Ah, tal vez lo manejan como en biológicas, doctora? Sí, ahorita, sí. Y se ve que por promedio nos hacían inscribirnos. Exacto, sí, sí. Entonces, pues, yo me iba como hasta el final, ¿no? O sea, me tocaba al final de la semana, ya cuando todos los grupos estaban saturados. Pero pues esos grupos que dejaron como al final, pues son los profesores más estrictos, son profesores que pues luego a veces su método educativo luego no es como el más amigable, son profesores con personalidades luego un poquito complicadas, y yo dije, ok, si de por sí tengo 2 materias que debo luego, aparte todas las que estaba llevando eran con profesores muy difíciles, y más o menos me pude regularizar como hasta el cuarto semestre, más o menos, o sea, todavía me aventé otros 2, y aparte los horarios me quedaban súper horribles, me quedaba a las 7 de la mañana o luego me quedaba ese mismo día a las 7 de la noche. Entonces estaba todo el día ahí en la escuela y pues era una especie como de desgaste físico que aunque tengas 20 años, de todas maneras después de que estás así 2-3 años, dices, no, sí, ya me siento como que estaré full, pero es un agotamiento, ¿no? Las distancias, el estrés, y aparte empiezan a pasar como otras cosas como socialmente, ¿no? De que hay los rezagados, ¿no? Y ya eres como el apestoso o la apestosa así, de que no se quieren juntar así como contigo.
Pero en clase, pues yo le echaba muchas ganas, me refiero, pues igual tampoco no sacaba las mejores calificaciones, pero yo siento, ¿no? Yo siento que luego mis participaciones sí eran como buenas, o luego hacía como las discusiones de algunas prácticas, y pues no me iba como tan mal, pero no era en la universidad particularmente. Hasta yo siento que mis compañeros de universidad como que tenían cierta percepción de mí como de, pues de hecho sí, una vez sí me dijo un compañero, ay, pues como no te vas a alcanzar a trabajar de químico, pues cuando quieras vas a limpiar mi casa. Y yo, ay, qué comentario tan cruel, así como... No sé si voy a terminar la universidad, no es mi mejor momento como estudiante, pero verás que sí me voy a recuperar. Sí, y doctora, aparte en la prepa también yo le echaba muchas ganas, o sea, digo, me faltó así casi nada para sacar como medalla, pero pues siempre tenía como alto rendimiento y me iba muy bien, pero ya en la universidad como que fue así como mi bache, también yo tenía como un poco como de dudas, porque es al punto al que quería como llegar de que terminé la carrera, y yo dije, papá, mamá, pues está muy bonito lo de la farmacia, está muy bonito lo de los cosméticos, eso de la dafnetina y curar el cáncer. Pues no es para mí. Y mis papás, ¿qué? Así de, a ver, ¿cómo que no es para ti esto? ¿No? 5 años de desgaste y todo para que me digas que no vas a seguir en esto. Exacto, y mi papá, no, pues mira, si te metes a una farmacéutica, ahí te va a ir bien, que no sé qué, si le echas ganas, ahí va a haber este empleo. Yo, pues no, o sea, sí me gusta, pero la verdad no me imagino el resto de mi vida trabajando como en esto. Me voy a meter a una maestría para tener más tiempo para pensar y explorar otras cosas, porque sí lo disfruté, pero no siento como la piel chinita, no siento así como de, ay, así como cuando te comes unos tacos al pastor con una coca así fría en un viernes, o sea, no siento así como ese placer, o no sé, o sea, o así es la vida laboral, o qué pasa. Yo le pregunté a mi papá, pues, ¿tú qué? O sea, cuando tú trabajas, ¿tú qué sientes? Y mi papá decía, no, pues, es que sí sientes como, es que es un poco difícil explicarlo, es como cuando dices, me enamoré, o sea, como que dices, es que, ¿qué es eso? Hasta que te pasa, como que lo entiendes, ¿no? Y igual así, como que tu pasión por tu carrera o por tu trabajo, es difícil luego como de explicarlo, pero te tienes que sentir como muy cómodo, como o muy cómoda, como con cierta paz, por decirlo así. Sí. Y hay como motivación, no sé cómo, o sea, qué otros términos como estoy. Y dije, no, pues es que con esto no me siento... Así, y yo creo que si sigo en esto, no sé. Digo, lo puedo hacer porque necesito comer, necesito tener como un empleo. Y bueno, el punto es que luego me metí a la maestría. Justo llegamos a ese punto en el que le iba a mencionar que tal vez aquí ya el buen Oscar es el que tiene mayor interés, porque justamente me comentaba, hay que tener un invitado que sepa de bioinformática, porque pues obviamente le interesan las cuestiones biológicas, pero cómo se aplican en la parte informática, ya que él está ahorita estudiando algo de programación también. Entonces yo también ahorita nos podría hacer unas cuantas preguntas. Pero justamente le iba a preguntar, le digo que usted está siguiendo mi guión sin ponernos de acuerdo, porque acaba de responder la pregunta que yo quería saber personalmente, y era cómo cambió precisamente de todos estos experimentos, de cuestiones biológicas, de bioquímica y todo, y de ahí me voy a la bioinformática, ¿no? Y bueno, ya no lo acaba de explicar, entonces pues ahora sí podemos entrar de lleno al tema de la bioinformática, de lo que pues se ha vuelto tremendamente experta, ¿no, doctora? Lo que sí me parece interesante es que mencionaste algo muy importante, Violeta, que es, hubo una parte de tu carrera que sientes que es un filtro. Y creo que no solo es en todas las carreras. Y veo, por ejemplo, en tu caso que sucede que no, creo que vale la pena contarlo así, no romantizaste tanto tu carrera y después seguiste, te apasionaste, y cuando llegaste al punto donde encontraste las cosas que te interesaban, dijiste, sí, pues aquí voy a seguir. Pero hay muchos chavos que no llegan a eso, ¿no? El filtro los detienen automático, abandonan la carrera y dicen, no, esto no es lo mío, sin,
siquiera esperar ese tantito que les faltaba para encontrar lo que les iba a gustar, sin entender que a lo mejor el principio es la cuesta de la montaña, pero ya casi vas a llegar a lo que te gusta, ya casi vas a llegar a la vista que quieres tener, ¿no? Más es que aguantes un poquito más. Sí, es complejo. O sea, vi que habían como varios factores por los cuales los podríamos decir que los alumnos desertaban y que yo también estuve así como, ay, a punto, ¿no? Uno era porque por el tipo como de materias, ¿no? Que tal vez no eran exactamente como el reflejo de la idea como inicial. También, pues, varias situaciones como personales. O sea, yo veía también que algunos compañeros pues no tenían como el apoyo, que en ese sentido yo me siento bastante afortunada, por qué no decirlo, hasta como privilegiada, de tener papás, o bueno, mi papá y mi mamá, que básicamente su objetivo de vida era que sus hijos estudiaran. Entonces sí, todo el tiempo yo tenía como esa retroalimentación de no, tú estudia, tú sigue adelante, tú no te preocupes, aquí en casa va a haber comida o va a haber apoyo. O mira, no te voy a dar mucho dinero, pero pues toma por lo menos 50 pesos para que te vayas como a estudiar. Y bueno, yo notaba que al final de cuentas, a pesar de que, si de por sí yo sentí que era un poco como, ¿cómo decirlo? Como que mi trayectoria, sobre todo en la universidad, o al menos la primera parte, no era como la mejor, no era el mejor desempeño. Y eso que yo tenía todo el apoyo de mis papás, digo, ahorita un poquito ya más grande, me ayuda también como a reflexionar de, ok, si para mí era difícil con todas estas, con todos estos recursos, con todo este apoyo, las personas que no lo tienen, híjoles, si yo siento que me lo estaba pasando complicado, como que ahora entiendo por qué desertaban, ¿no? Hay muchas, como situaciones, falta de dinero, violencia familiar, la falta de dinero, la falta también como de orientación, el hecho de que también... psicológicas, ¿no? Exacto. O sea, siento que apenas ahorita hay un poquito más de apertura en toda la parte como emocional, psicológica o psiquiátrica, pero pues si te sentías como abrumado, perdido, solo, deprimido, lo que sea, por cualquier razón, pues ahora había un poquito más de tabú, ¿no? De, ¿y esto cómo lo resuelvo o cómo lo canalizo? Pues tan solo para tener la capacidad de poner atención, por decirlo así, porque si no te sientes bien, pues simplemente no pones atención. Y bueno, yo como que un poquito lo observaba. Yo también yo lo veía, ¿no? Si yo tampoco no tuve una buena orientación vocacional, pues no creo que era la única, realmente eran como muchísimos, pero insisto, como que había un poco menos de apertura. Te estoy hablando como del año 2000. Respecto a esos temas, como que aparte yo veía de que hay todos muy seguros como qué carrera querían estudiar y yo, oye, pues es que yo no quiero decir que ando como medio perdida. Le da uno hasta pena a veces, ¿no? Sentirse exacto, así. Exacto. Yo cambié 2 veces de carrera. Sí, exacto, y pues sí, es como muy complicado porque yo ni modo de decir, ay, sí, pues yo no sé bien qué es lo que quiero o no tengo a quién preguntarle cuando veo a todos tan seguros de, ay, sí, yo voy a estudiar esto, yo voy a estudiar como que lo otro, y pues eso me abrumaba un poquito, ¿no? La seguridad que he hecho que tenían todos los demás en qué era lo que iban a querer, y o no sé, o luego, digo, eran ocasiones, también como algunos casos de que sus papás ya se dedicaban a eso y como que tenían un poco más de claridad. Dije, no, pues mis papás no se dedican a la química, no sé a quién preguntarle de qué se trata esto, qué tengo que estudiar, qué tengo que... Pues no, yo me sentía un poco como perdida y eso me abrumó mucho los primeros semestres. Y de hecho, pues así seguí todavía un rato hasta que terminé la carrera, insisto, y pues no... Pues no estaba así como yo, ay, pues así como de, híjoles, insisto, estaba en una situación como complicada. Y dije, pues bueno, voy a estudiar una maestría y fui a hacer examen al Sinvestap. Por ahí también encontré a una compañera que me dijo, hay una escuela que se llama la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas y que es del Politécnico. Yo dije, ay, ¿cómo me voy a cambiar si yo estoy ahorita aquí en la UNAM? Pero dije, bueno, pues me voy a dar ahí una vueltecita a ver de qué se trata esto. Y ya, me fui como a preguntar. Pero pues fui así como, pues casi como vendedor, a tocar puertas y ¿qué es lo que hace usted? Y ya me explicaba, ¿no? Iba a otra puerta y, disculpe, ¿y usted qué hace? Digo, algunos doctores sí tuvieron el tiempo de explicarme brevemente en qué consistían sus líneas de investigación. Otros pues nada más me dieron como el portazo de, pues deja de molestarme, tengo muchas cosas que hacer, ahí ponte a averiguar de otra forma. Y casualmente llegué a un laboratorio ahí en Ciencias Biológicas
que hablaban acerca de algo que se llamaba bioinformática y biotecnología, pero pues yo la verdad ni idea de qué era la bioinformática, sí, pero para nada, para nada, para nada. Pero pues yo solita traté como de armar mi propio concepto. Dije bio, pues biología, informática, pues a lo mejor tiene que ver con este, con computadoras. Y dije, ay no, pero ¿cómo voy a meterme a estudiar informática? Como que pues eso es otra carrera, ¿no? Vamos a ponerlo así. Y muy amablemente uno de los doctores, que se llama el doctor Rogelio Maldonado, él me dio una revista y me dijo, sácale fotocopias, me regresas la revista y pues ya te pones ahí como a leer. Y pues me sorprendió mucho porque dije, ay, qué raro, este doctor ni me conoce. Me da una revista para que yo le saque como fotocopias y se la regrese. Y ya me estuvo platicando por muy poquito porque estaba como muy ocupado y pues sí, insisto, yo pues no, él no me conocía. Y me llamó como la atención. Dije, pues podría ser que yo pruebe un poco de algunas cuestiones como computacionales, pero también quisiera explicar un poquito por qué me fui por ese camino. Como había platicado anteriormente, había terminado yo muy cansada como de los experimentos, porque era muy demandante tener estos horarios, luego en ocasiones, como había compartido, pues hasta ir hasta sábados o domingos, y aparte pues todo como que la ceremonia de hacer el experimento, reactivos, material, etcétera. Y yo dije, pues como que la computadora suena como que me la puedo llevar a casa y ahí puedo estar trabajando. Y aparte, pues había terminado también muy agotada por los viajes de casa, la universidad, etcétera. Y yo dije, sí, yo creo que estar con una computadora puedo estar bien porque, insisto, no implica pues como esa rigurosidad de los tiempos. Y coincidió que también cuando yo estaba un poquito más pequeña, pues yo tenía un tío y ese tío nos daba clases de computación, porque pues él también estaba como aburrido, por decirlo así, y aparte siento que nos tiene como estima, y nos daba como clases de computación, pero estoy hablando de que nos enseñaba Windows 3.1, o sea, es una cosa así como, o sea. Mi primer computadora tuvo ese Windows, que tenías arrancar en el MS-DOS, poner el comando de Win y arrancaba, ¿no? Exacto, entonces era un manualito así como muy chiquitito, me acuerdo que era como blanquito, y decía Windows 3.1, y exacto, era como, tenías que trabajar mucho con el teclado, y tenías como un Word así bien, pues no sé cómo decirlo, bien arcaico, porque tenías que utilizar mucho la flecha de arriba, de abajo, que la tecla control, para moverte entre los menús, ir como que escribiendo y todo, y pues se me hacía como bonito esas clases de verano por parte de mi tío. Y otra cosa que me gustaba mucho es que jugué el Príncipe de Persia, no me acuerdo si era la versión 1, igual te jugabas con los teclados y yo súper feliz, ¿no? Porque nos daba nuestra clase y ya nos dejaba jugar un ratito, o luego yo iba así de, tío, por favor, ¿me dejas jugar otra vez el Príncipe de Persia con tu...? Igual así los gráficos súper pixeleados, no podías hacer como gran cosa, el muñequito nada más se caía, saltaba, creo que daba como un espadazo nada más como así, o sea, cosas así bien... Pues bueno, nada que ver ahorita como con tipo League of Legends, o sea, cosas así bien sencillitas. Y dije, no, pues creo que... bueno, y otra cosa más. Justo en ese periodo de la huelga de la UNAM, cuando fue de la preparatoria a la universidad, pues el clásico, mis papás también, oye, ¿por qué no te pones a trabajar? Digo, qué bueno que estás como entrenando, pero pues ve como... haz otra. Y me metí a una escuela... creo que ya no existe porque ya no lo he escuchado como tanto, que se llamaba CCPM. Y en CCPM tomabas... Excel, ¿cómo? ¿La de computación? Exacto, como de computación. Y ahí pues tomabas clases de Excel, de Word. Y era muy peculiar ahí. Y bueno, el punto es que me metí como a trabajar. Pero yo apoyaba a buscar alumnos y ocasionalmente podía participar en algunas clases para enseñar Word. Pero insisto, o sea... Sí me gusta como compartir un poco esa parte como inocente, porque yo siento que hay muchas personas que están así de que tú llegas a ser como científico y tienes como una idea un poquito como vaga. Igual así otras me volvió a pasar uno con la bioinformática. Yo dije, ay, pues es que sé Windows, con línea de comandos que nada más eran bien poquitos, sé jugar Príncipe de Persia y aparte sé como Word. No, pues sí me voy a dedicar a la bioinformática porque se me facilita, ¿no? Pues también idea así miserable de lo que es en realidad el campo. Y bueno, nada más como para ahondar un poquito más en la parte de las clases en CCPM,
pues yo le daba clases a personas que tenían 50 años y era muy peculiar porque una de las clases nada más era como trabajar con el mouse. Entonces había personas que el mouse les costaba mucho trabajo porque creo que a todos nos pasó en alguna ocasión de que el mouse pues se te iba por allá y se te desaparecía de la pantalla y es así de, oye, profesora, ¿me puedes, o asistente de profesor, ¿me puedes ayudar otra vez a rescatar el puntero? Y ya iba, yo jugaba y mira, aquí está. O personas que les daba mucho miedo hasta prender la computadora, de así como de, y es que si le prendo no va como a explotar, y yo, no, no te preocupes. Ay, no, casi llorando, ¿no? Es que se me cerró mi Word o mi PowerPoint. Y bueno, o hasta tomaban como notas, ¿no? De este menú tiene esto, este menú como, y habían como libros, eran unos libros súper gruesos de PowerPoint 1, que si el medio, el avanzado, y bueno, era como bonito. El punto es que yo me sentía así como de, uy, no, perfectísimo. Yo como con estas tres cosas, me voy a dedicar a la bioinformática y aparte pues me la voy a pasar bien, bien tranquila porque voy a estar con mi computadora. Y el punto es que ya me metí, pero bueno, como los dramas nunca se acababan ahí en mi vida, me inscribí a la maestría y hasta me acuerdo que mi papá me dijo, oye, Violeta, ¿puedo hablar contigo? Y yo, sí, papá, claro. Y lo vi tan serio y lo vi como hasta como abrumado. Yo empecé a pensar otras cosas como alternativas de, no, mis papás se van a divorciar. no, mi papá va a decir que tiene una enfermedad acá como súper terminal. No, yo pensando como otras cosas porque lo vi como muy preocupado o ya perdió su trabajo. Pensé mil cosas. Y me dice, estoy muy preocupado por ti. Yo, ¿qué? ¿De eso vamos a hablar de mí? ¿No vamos a hablar como de algún problema que tú tienes? Y me dijo, no, sí. Es que pienso que estás arruinando tu vida. Y yo, pero ¿por qué me dices eso? Estudié una maestría, no significa que voy a arruinar mi vida. Sí, es que siento que estás haciendo puras tonterías porque pues ya ibas tú bien por tu camino de la farmacia y ahora resulta que quieres estudiar una cosa súper rara que se llama bioinformática y de eso no vas a encontrar trabajo y nada más vas a perder 2 años de tu vida en lugar de que te sigas preparando para ese campo. Bueno, el punto es que me dijo que no iba a encontrar empleo, que estaba tomando puras malas decisiones, que que no valía la pena, que ya me centrara y que pues que la vida no funcionaba así. En cuanto me dijo, solamente vas a encontrar empleo en un país pues muy como lejano y no va a ser México típico, clásico Estados Unidos, como Europa. A lo mejor encuentras trabajo allí, pero pues eso como que qué, ¿no? O sea, no, está haciendo puras cosas como mal. Bueno, el punto es que mi papá ahí me dejó y yo me puse como a llorar, ¿no? Dije, no, es que creo que sí estoy tomando malas decisiones, estoy como muy triste, creo que sí estoy arruinando mi vida, ¿no? Pero dije, no, voy a seguir porque sí necesito un periodo como de replantear qué es lo que quiero y para dónde voy a ir. Y aparte yo decía, pues voy a estar 30 años trabajando, también pues si estudio 2 años más, según yo, pues no va a haber tanto problema. Y otra cosa que también que me llamaba mucho la atención es que había una beca y yo estaba también muy emocionada, pues porque con esa beca yo me iba a poder comprar una computadora nueva, más o menos podía yo solventar como mis gastos y pues me parecía como un plan adecuado que por primera vez, por decirlo así, tuviera un pago por estudiar. Y dije, pues me parece súper, súper bien. Entonces ya hice todos mis trámites, ¿no? Te hacen varios exámenes. Uno de inglés, otro que se llama de conocimientos generales, tenía que tomar un curso que se llama el curso propedéutico y bueno, el punto es que ahí estuve, aprobé todos mis exámenes y me quedé. Oiga, doctora, ¿y por qué fue el cambio entonces de la UNAM al Poli? ¿En la UNAM todavía no tenían parte de bioinformática en ese entonces? Qué buena pregunta. Sí existe la parte como de bioinformática, pero podríamos decir que la escuela más fuerte o el área más fuerte no está totalmente, o bueno, en ese tiempo no estaba totalmente en Ciudad de México, sino estaba en ciencias genómicas o en algo que se llama en el Instituto de Biotecnología, como que ahí era el fuerte de pues como de bioinformática y genómica, y de hecho sí lo estuve como pensando, ay, si me cambio de ciudad y si me voy allá para estudiar. Pero algo que no comenté o algo que no platiqué, que también eso me hizo como tomar algunas decisiones, en este caso hacer el posgrado, tal vez tener, de alguna forma, insisto, esta era como mi idea inicial, pero les puedo decir que no es así, la flexibilidad de llevarme mi computadora y trabajar en casa,
que yo soy mamá joven, por decirlo así. Bueno, tampoco fue a los 16 años, pero fue durante la en la licenciatura. Entonces también por eso algunos compañeros me decían, ay, pues cuando quieras vienes a limpiar mi casa, porque no vas a terminar la carrera, pues porque ya eres mamá, estás, te vemos como que no tienes el mejor rendimiento, y pues no digamos que me buleaban, pero sí, o sea, había situaciones donde... Fuera de lugar, ¿no? Sí, no, como que yo veía así del clásico de, ay, no, ya viste la embarazada, y como que la, pues no como la fracasada, pero yo sentí como que esa era la etiqueta que me ponían, porque no era como lo habitual estar embarazada en la licenciatura, y de hecho también mi asesor en su tiempo, obvio, me se portó muy bien, o sea, jamás me dijo como nada, pero sí me expresó su preocupación como diciendo, Violeta, es que te acabas de meter en el problema de tu vida, y por como que de todas partes me llegaban como... pues como mucha presión y muchas ideas como de que, pues bueno, que ya la regué y que ya, pues que ahora me tenía que aguantar. Yo dije, pues bueno, voy a seguir. Entonces, pues yo dije, no, ya no puedo hacer como experimentos como antes, pues porque ahora voy a dedicarle como a la bebé. Pero, pues yo desde ese servicio social, a pesar de que algunos diseños experimentales no estaba como tan de acuerdo, algo sí sabía. O sea, decía, no, okay, no me quiero dedicar totalmente a la farmacia, no es algo que me apasiona. Pero creo que empiezo a tener algo que es como una idea que poco a poco fue como creciendo, y es dedicarme a la parte científica. Dije, no, o sea, esto no es, pero sí me gusta hacer experimentos. Sí me gustaría participar algún día en descubrir algo que apoye en solucionar algo tecnológico, algo social, algo médico. Disfruto mucho como aprender, diseñar el experimento y ver si poco a poco se van generando resultados y tratar como de interpretarlos, discutirlos y como continuar, porque de hecho hay como un dibujito que hace poquito lo vi, porque el conocimiento es como algo así y los experimentos son como algo por el estilo. O sea, como que no es un camino lineal, sino cada vez que vas haciendo como un experimento, ahí es que creo que no se ve como bien, más o menos así. Como que vamos a suponer que el centro es como la verdad, el descubrimiento, y yo sentía que era haciendo los experimentos. Dije, cada vez que vamos haciendo como uno, nos vamos como acercando, vamos resolviendo como algo, y eso me emocionaba muchísimo. Tal vez no era como el proyecto, pero podríamos decir que intelectualmente me mantenía muy activa, muy como con cierto reto, como con cierto sentido a la vida, participar en ese tipo como de actividades. Entonces, pues eso se afianzó sobre todo con el servicio social, aunque no era, insisto, como mi línea de investigación, ni tampoco eran como los... Ese tipo de experimentos no eran exactamente como para mí. Y eso también me ayudó también como a mantenerme firme, a pesar de que con mi familia y un poco también con los compañeros de generación, pues de que mejor hiciera otras cosas, porque pues empezaban los comentarios de, no, pues es que tú debes de buscarte un trabajo como seguro, en el área farmacéutica, pues porque qué vas a hacer ahora con tu bebé. Y dije, pues no sé, de alguna forma tengo que encontrar el camino, pero pues bueno. Y aparte mi mamá también era como, pues yo creo que es un prototipo de mamá muy mexicana, me refiero a ella todo el tiempo en casa, de alguna forma también la dinámica familiar, al menos aquí, mi papá un poco esa figura como rígida, como más estructurada, con las palabras un poco más severas, y mi mamá era como que esa figura de no te preocupes, hijita, tú síguele, yo te voy a apoyar, y la verdad es que sí se puede, que no sé qué. Entonces como que tenía un poco como que esos dos discursos, ¿no? Y pues yo digo, pues eso lo tengo que intentar, o sea, sí, yo sé que tengo una hija, sé que me va a costar un poquito más de trabajo que todos los demás, pero yo percibía que si yo me dedicaba a lo que realmente me gustara, iba a tener un poquito más de, bueno, que iba a encontrar mi camino. Ese era lo que pues yo como que presentía, ¿no? Y por eso me metí también a esa área, por esas razones. O sea, yo dije, bueno, pues creo que se me facilita la parte informática por lo que vivía como de joven. La computadora se me hace algo que puedo llevar a casa y medio puedo cuidar también a mi hija. El dinero que me van a dar en la maestría puede ayudar a solventar mis gastos y los de mi hija también, y pues creo que le tengo que seguir por aquí, si no, pues ya, ahora sí que me voy a dedicar a la farmacéutica, pero quiero que sea mi última oportunidad, ¿no?, de hacer este tipo de actividades como científicas. Y bueno, el punto es que dije, ok, me voy a dedicar a esto. Y pues cuando ya entré a la maestría, pues
creo que justo en mi primer semestre llevé bioinformática y dije, no, pues nada, nada de lo que yo pensaba, ¿no? Ni eso de que Word, no. Otra vez se volvió a repetir la historia. Estadística, programación, álgebra, dije, no, pues yo pensé que ya me había librado de esto, pero pues como que ahora ya lo tomé con un poco más de madurez, ya no fue así como de, ay, ¿por qué esto? Sino como que ya había tenido esa experiencia de que eventualmente esto lo voy a utilizar, y si yo quería seguir por este camino, pues le tenía que agarrar, como, no como cierto amor, pero al menos no ese, no tomarlo como de forma, ¿cómo decirlo?, aprensiva, no, de que, ay, es que qué feo, si no sirve, no, ya. Tengo que agarrarle amor a este tipo de materias y poder como con ellas. Y sí, como que me fue como ayudando. Y aparte cada clase se me hacía como bien, bien interesante. O sea, todos los temas que íbamos como revisando, yo salía así como de, ay, no, qué padre está esto. Qué emocionante. Es que no me imaginaba que se podían hacer todas este tipo de cosas. Voy a tratar de dar como algunos ejemplos de cómo poco a poco la bioinformática se empezó como a rellenar ese espacio que me faltaba, ¿no? Como laboral, como académico, intelectual, como que empezó como a cambiar. Uno de las cosas que hacíamos era, pues, tomar secuencias de proteínas y compararlas. Pero a mí me sorprendía mucho cómo a través de la computadora no podías analizar dos o tres, sino podías utilizar, no sé, comparar 100 secuencias o 1,000 secuencias. Y no, aparte no eran como secciones pequeñas, como, bueno, ni tan pequeñas, puede ser discutible, de proteína gen, sino también podías estudiar todo un organismo completo a través de sus genomas. Entonces yo decía, no, pues es que está muy emocionante esto porque pues puedes estudiar todo, pues esa enciclopedia de la vida, que puede ser un genoma. Aparte, entre más estudiaba los genomas, como que más enigmáticos, más extraordinarios se empezaban como a tornar. Y pues, ¿qué podríamos decir de qué es un genoma? Podríamos decir que son 4 letras, adenina, citosina, timina, guanina, y la forma en la que están organizadas, pues de alguna forma pueden ayudar a explicar pues cómo funcionamos, qué somos, como unos tomos de ese, si esto fuera una enciclopedia del genoma, hay unos tomos que podríamos decir que están abiertos cuando somos bebés y por eso crecemos, por eso tenemos los huesos como flexibles, como que se vuelven a cerrar esos capítulos, y cuando somos adultos pues ya no seguimos creciendo, sino como que se detiene, y cuando estamos un poquito más grandes, me refiero pues cuando somos más abuelitos, pues como que se abren otros tomos, y yo no sé, como que se me hacía muy interesante, ¿no? Cómo iba como funcionando eso, y dije, sí, esto es muy entretenido, muy emocionante. Y me gusta como aprender todas estas estrategias. También otra clase que me impactó mucho, que no sé si tal vez en la secundaria o en la preparatoria, nos empiezan a hablar acerca como de la evolución, y hay como un diagrama súper clásico que a lo mejor muchos hemos visto, de que están como los, ¿cómo decirlo? El chimpancé, el gorila, y luego que el humano, y tratan así como de explicarnos cómo, pues, ¿qué compartimos? ¿Qué no? ¿Qué es esto como de la evolución? Y hay como unos diagramas que podríamos decir que son diagramas en 2D, o sea, solo tienen largo y ancho. Pero yo me acuerdo que en una de las clases en bioinformática, esos diagramas los observábamos como en 3D. Y eso se me hizo también como muy bonito, ¿no? Ver como estructuras o ver la información biológica con cierta dimensionalidad, se me hacía como de, ay, no, sí, esto está como súper padre. Y bueno, el punto es que fue como avanzando la maestría, y pues yo, mi tesis fue también en bioinformática, yo seguía tomando cursos. También la bioinformática ha cambiado mucho cuando yo la estudiaba en la maestría, porque podríamos decir que pues no había el internet que tenemos ahorita, sino tú te tenías que mover a Querétaro, tenías que mover a Cuernavaca, para escuchar a esos expertos internacionales, porque iban así como al IBT, al CCG, es el de Ciencias Genómicas, iban a un lugar que se llama Juriquilla en Querétaro, y pues tú ibas, ¿no?, allá a tomar como clases, y pues me gustaba, o sea, todo lo que te explicaban, todo, las actividades que tú dices, y decía, sí, es que yo quiero hacer esto, eso que están haciendo ellos es lo que yo quiero hacer, o sea, todo lo que ellos saben,
quiero yo también aprenderlo y aplicarlo. Y bueno, el punto es que como que eso fue como creciendo. Y cuando terminé la maestría, como que llegó un punto en donde dije, sí, ya, o sea... De aquí soy. Sí, sí, este es mi camino. Yo empecé como también justamente a través de esos viajes que me parecieron muy, muy buenos. Siento que lo importante de esos viajes, digo, sí fue como estudiar, pero fue ver a esos bioinformáticos en acción. O sea, ver a sus alumnos, ver sus laboratorios, y aparte de alguna forma como que algunos decían, es que esto va a seguir creciendo, es que poco a poquito va a haber un poquito más de oportunidades aquí en México. Entonces, como que eso me daba como mucha esperanza. Yo decía, bueno, es que si sigo como estudiando, sigo como trabajando, quiere decir que a lo mejor puedo tener una oportunidad, y aunque sea una, pues yo voy a luchar por ella hasta el final. Pero me sentía también estresada porque yo decía, ok, pues tengo 2 años de maestría, pero hay personas que esto lo han estudiado como una carrera, me refiero 5 años, 4 años. Y pues eso creo que fue, no sé, como que me presionó a que yo estudiara y me preparara un poquito más, porque yo sabía que no tenía tanto tiempo con respecto a otras personas que ya llevaban pues más años estudiando. Entonces, bueno, dije, voy a hacer mi maestría, pero ahora también voy a hacer el doctorado. Y yo, según hacía mis cuentas, 2 años de maestría estudiando bioinformática más 3 años de doctorado, pues ya son 5 años. Quiere decir que más o menos equivalen como a una carrera, y tal vez tenga una oportunidad, pero pues tengo que trabajar pues más que cualquier otra persona para pues cumplir como con todos los requisitos. Y el doctorado lo hice un poquito distinto a la maestría. ¿Por qué? Porque en la maestría básicamente me lo tomé como si fuera una extensión como de la licenciatura. Solo tomaba mis materias y me dedicaba como a mi tesis. Y en el doctorado podríamos decir que me porté un poquito, no como mal, no, o sea, no. Pero mi tesis no la dejé como en la prioridad número 1, sino yo dije, ok, si quiero adquirir experiencia, que es básicamente lo que te piden en todas partes, experiencia, dije, la tesis sí la tengo que hacer, pero me tengo que involucrar con otros proyectos distintos a mi tesis, para justamente como que adquirir experiencia. Entonces, pues me saturé, ¿no? A todas cosas les decía, no, pues que yo, no, oigan, que no sé qué, yo me propongo, aunque no me pagaran, aunque, igual, pues, no adquiriera, ¿cómo decirlo? Como, pues, algún otro extra que no fuera la experiencia, yo voluntariamente me proponía, ¿no? Como para participar en esos proyectos, y creo que fue muy acertado, al menos en ese tiempo, me resultó, porque aprendí de otros casos de estudio, aprendí otro tipo de software, aprendí otro tipo como de estrategias. Estaba yo todo el tiempo escuchando como investigadores qué era lo que necesitaban, cómo construían sus experimentos y cómo lo iban llevando como a la parte informática. Entonces, bueno, el punto es que sí terminé mi doctorado. Obviamente le dediqué su tiempo, pero no fue como al full, porque pues me dedicaba a otras cosas. Entonces, en el doctorado fue en el que empezó a aprender otros lenguajes de programación, me imagino, ¿no? Para poder introducirse a más. Sí, de hecho, desde la maestría, ahí tuve contacto con mis primeros lenguajes de programación. Hay uno que se llama Perl, y Perl se escribe como si fuera perla, pero sin la A. Entonces, es Perl y tiene como un camellito como simpático. Hubo como cierta época en la parte informática y en la parte bioinformática donde el software o ciertas herramientas como que sus logos eran como animalitos. Así como Linux tiene como un pingüinito, pues Perl tiene un camello, y pues era como el lenguaje de programación más de los más importantes en bioinformática, al grado de que hay un artículo de Stanford del año 2000, que dice algo así. Está medio, no sé cómo decirlo, como medio peculiar el título, porque está bastante, bueno, se los voy a decir, dice algo así. ¿Cómo el lenguaje Perl salvó el proyecto del genoma humano? Y yo, ay, a poco sí. Pero bueno, le hacen, ¿cómo decirlo? Como medio rimbombante el título. Pero bueno, el punto es que aprendí ese lenguaje. Pero yo todos los viernes, junto con otros compañeros del mismo laboratorio, todos los viernes,
salíamos de un metro que se llama General Anaya para irnos hasta Cuernavaca a tomar el curso, porque insisto, en ese tiempo el internet no era lo que era ahorita. Los libros en PDF tampoco eran así algo, pues, como lo que hay ahorita de que pues te conectas a Amazon y lo adquieres, entras a cualquier como biblioteca, o sea, no era como a la antigüita, por decirlo así. Los libros los teníamos que pedir en algo que se llama la Global Book, y a veces era así como de, pues viene en un mes y solamente está como en inglés y, o está como agotado, o sabes qué, se quedó atorado en tal lugar, van a faltar como... Entonces adquirir un libro era una travesía, o sea, con el poquito internet que había, más estas librerías como especializadas, el libro podría tardarse hasta un mes o dos meses como en que lo pudieras obtener, y aunque no debería, pero pues sí estaba como que esa situación de solo está disponible en inglés y no hay como que en tu idioma, entonces forzosamente tienes que manejarlo. Y si quieres tomar un curso, tienes que viajar a tales lugares para aprender como las materias. Entonces yo, pues mi escuela original era pues así, ¿no? Viajaba, tenía que comprar libros y se tardaban un montón. Si quería tomar un curso, pues tenía que viajar hasta Cuernavaca para tomarlo y pues aprender. Y de hecho yo le agradezco mucho al doctor Merino, que fue la persona que está bien, que es del IBT, que nos aceptó con la condición, porque no éramos alumnos de la escuela, de que pues no faltáramos y que pues que cumpliéramos con todos los proyectos y que pues fuéramos muy respetuosos. Y sí, de hecho fuimos bastante cumplidos, todos mis compañeros y yo, pero se me hacía bonito, como que, de hecho yo creo que le tengo como cierto aprecio a esa época, porque era como mucho esfuerzo, o sea, era mucho esfuerzo comprar los libros, era muchísimo esfuerzo poder viajar, levantarse como temprano, ir a tomar la clase. Entonces, no sé, por ahí dicen que todo lo que te cuesta, como que lo terminas como apreciando de una forma distinta, porque yo sentí que era... Ese sacrificio, ¿no? Te da más motivación para seguir. O no había YouTube, ¿no? Como ahorita, o como foros, o sea, para nada existía como eso. Pero dije, no, sí, ya es mi mole, ya, de aquí, ya soy, voy a buscar, ¿no? Pero me seguía preocupando todavía la parte de trabajar, ¿no? Dije, bueno, sí, es que voy a terminar otra vez mi doctorado. Y luego, ¿esto qué significa? Que me tengo que ir a esos lugares como tipo Querétaro, tipo Cuernavaca, tipo Guanajuato, porque en Guanajuato hay un lugar que se llama el Langevio, y también en el Langevio la parte genómica y la informática está bastante como fuerte. Pero mi situación seguía siendo lo de, pues, ser como mamá, ¿no? De que, híjoles, bueno, sí, pero pues es que me tengo que mudar, y con la niña, y cómo le voy a hacer. Digo, hubo unas temporadas de mi vida que creo que las cosas me salieron así extremadamente súper mal. Cuando estaba terminando mi doctorado, pues me separé, podríamos decir que me quedé sin casas, no tenía como dinero, tenía que cuidar a mi hija, un poco también como el estigma de ser también como mamá de alguna forma, sí era algo que yo tenía que cuidar un poco, porque algunas personas escuchaban de que era mamá y no sé por qué inmediatamente como que era de no, pues es que no va a poder, es que va a faltar, es que tarde o temprano me va a decir que pues la niña está enferma. Entonces, no sé, eso también yo como que empecé a percibir que me limitaba con ciertos proyectos o con ciertas cosas, al grado de que a veces hasta lo omitía, ¿no? De que yo no decía nada, yo estoy soltera, tengo todo el tiempo. Fíjese, doctora, que justamente hace unos cuantos episodios hablamos con la doctora Julieta Fierro. Oh, qué padre, sí. Y nos comentaba mucho en la plática acerca de que está muy decidida en la parte de ciencia y tecnología, que se contempla muchísimo más eso. Porque dice, a pesar de que yo no tengo esa experiencia, sé que es como una limitante para que la mujer se pueda dedicar completamente a la ciencia y que podamos hablar como de equidad junto con los hombres, porque pues no es lo mismo, ¿no? De que pues todas las cuestiones hormonales o de que tienen que estar más tiempo con los hijos y que no permiten el desarrollo integral muchas veces a la misma manera que los hombres. Entonces ahorita me sonó y creo que inclusive convendría como que también seguir indagando en eso y promoviendo lo que la doctora inclusive creo que ya está llevando al Senado, porque es una parte muy importante, porque pues ser mamá nunca debería de ser una limitante para seguir incluso
pues estos sueños, ¿no?, que tenemos. Sí, porque, ¿cómo decirlo? En la parte escolarizada, cuando, no sé, vamos a suponer, ¿no?, un examen de doctorado, ¿no?, de una de las materias, te pueden aceptar un justificante, pero tuyo, o sea, tuyo de que tú te enfermaste, que por qué no, por qué fue tú como inasistencia, pero presentar algo de que, pues es que mi hijo se enfermó, es como que la respuesta era, pues es que tu hijo se enfermó, tú por qué faltaste, ya pues porque lo tenía que llevar, tenía fiebre, y por eso no, pero pues no sé, como que culturalmente eso luego no es como justificable, ¿no? Y yo pues ni modo que la dejé ahí en casa sola, enferma y con fiebre, porque no la aceptaron en la escuela con esas condiciones, y pues no puedo venir como al examen. ¿Hay alguna forma en la que se me pueda como reprogramar o una forma en la que lo pueda hacer yo como de forma virtual? Entonces, no sé, tenía como muchas situaciones como por el estilo, ¿no? Que, pues que lo tenía que separar y que cualquier cosa familiar no era lo suficientemente como justificable o válido como para algo... En la escuela. Entonces, pues no sé, como que tuve que de alguna forma pues trabajar como con esa situación o como deslindarme de alguna forma de esa parte de ser mamá, porque no era atractivo, ¿no? Sobre todo para la parte como científica y también en la parte tecnológica. ¿A qué voy? Digo que eso es otra cosa que vamos a platicar un poco más adelante, porque al final de cuentas en un proyecto científico, aunque tú seas un alumno, también hay ciertas circunstancias como de género, o sea, sí te pueden llegar a percibir como menos capaz en cuanto a, no sé, vamos a poner un mecánico. Entonces, cuando tú le preguntas a alguien, ¿cómo te imaginas un mecánico? No, pues me imagino un hombre fuerte, a lo mejor lleno como de grasa, con un overol, y prácticamente nadie dice, pues me imagino una mujer, ¿no? Vamos a ponerlo así, es muy raro, ¿no? Al menos que una mujer que esté muy metida con eso, a lo mejor como apoyar. Igual, si a alguien le dicen, pues trata de pensar, pero trata de pensar también como en alguien en informática, pues vamos a poner así, piensa en tipo prototipo, Elon Musk, te piensan en Steve Jobs, piensan como que en otro tipo como de prototipos. Entonces igual algo por el estilo pasa en la parte como bioinformática, usualmente piensan que es como un hombre y que a lo mejor tú ya no tienes como las suficientes capacidades, habilidades, experiencia, como para ser el mejor candidato. Y aparte siendo mamá, como que dice, no, pues ya tú, gracias, vete, el clásico, pues vete a cuidar a tu hija, como que tu lugar es allí, no creo que vayas a poder como con el proyecto. Entonces, pues luego era un poco como complicado y tenía que ser algo reservada luego con esa situación en las entrevistas de, y bueno, ¿y qué más haces? Pues nada, pues estudiar y trabajar y este es como que todos mis... Mi experiencia, y si vas a poder, no, pues sí, y pues ya no mencionaba, ¿no?, nada acerca de la niña, y dije, no, pues ya, cuando ya esté un poco más amarrado este proyecto o algo así, pues ya como que lo puedo ir soltando poco a poco, pero tengo que demostrar que sí puedo, eventualmente como para ganarme algún permiso, algún tipo como de incidencia, por maternar, vamos a ponerlo así. Y pues más o menos así fue como el doctorado, entre que pues me dedicaba a proyectos, me dedicaba a cuidar a mi hija, pues también era complicado porque yo sentía que mis horarios pues eran muy jornadas bien largas, vamos a ponerlo así, estudiar de 9 de la mañana hasta 5 de la tarde, luego llegar a casa, ver la tarea de la niña, pues jugar con ella, que la ropa, los trastes, la comida, el lunch, y pues no sé, a veces terminaba a 11 de la noche, y luego de las 11 de la noche, pues me ponía a hacer mi tarea, o me ponía como a estudiar hasta las 2 de la mañana, y así como, pues como 3 años, ¿no? Entonces sí hubo un punto donde yo dije, ay no, esto está muy complicado, pero pues... No, mis respetos para todas esas personas que sacan así adelante. Pero está padrísimo porque rompes mucho con el... esquema que se tiene, con el sesgo que todavía existe, no solamente en el mundo científico, sino en el laboral, que si una mujer llega a pedir trabajo y es mamá, de nada más por ser mamá, ya pierde lugares frente a una mujer soltera, por ejemplo, ¿no? Romper ese esquema es súper importante y qué bueno que lo has hecho, porque es vivir con doble presión, ¿no? El que llevas la presión de que tienes que producir muchos papers en el doctorado, porque si no, ¿cómo te consigues un postdoc? ¿O cómo vas a conseguir un trabajo de docente? ¿O cómo? Sin publicaciones, ¿no? Que también es un estigma ahí bien raro, porque nos han contado, no sé en tu campo, pero en el de la física,
que de repente tienen que producir papers, no importa qué tan trascendente o no sea, tienes que publicar, porque si no publicas, no te van a dar trabajo. No importa si vas a hacer algo importante, algo trascendental, tú tienes que publicar, ¿no? Y tener esa presión, más la presión de ser mamá, está cañón. Sí, y pues había como bandos también, digo, tampoco no quiero decir, ay, es que yo todo lo logré como, pues yo todo como sola, no, porque hubo varios como equipos que me dieron, me fueron dando como soporte. Había desde el grupo también luego de científicas jóvenes que pues también seguimos como con esa presión social o con el estigma de, ay, pues es que pues eres mamá, no tienes tiempo, y no te juntes con ella, pues porque vas a salir como embarazada. Y yo, ay, bueno, en fin, como comentarios así por el estilo. Pero por otro lado, yo, por ejemplo, las abuelas de mi hija, pues también son como de esas generaciones en donde pues todo el tiempo estuvieron en casa. O sea, mi mamá y podríamos decir lo que era como mi suegra, pues todo el tiempo estuvieron como en casa. Pero te vas dando cuenta también que pues hay como discursos que ajustan las suegras o a veces las mamás a los hijos, como al siguiente, ¿no? Te dicen, no, pues es que yo soy muy feliz de ser como tu mamá. Pero muy en el fondo, algunas es como, ay, es que sí me hubiera gustado como estudiar, ¿no? O sí me gustaría como hacer otro tipo de cosas, o es que yo quería ser como médico, yo quería ser como abogada. Entonces, no sé, fue algo que pasó también como un poco como en mi círculo de apoyo, que mi mamá muy en el fondo es de que, mira, sí soy muy feliz, o sea, de tener a ustedes como hijos, pero tampoco no hubiera molestado algún día pues ejercer eso que tú estás viviendo de sentir cierta satisfacción o no sé, como que vivir esa experiencia laboral, como que sí me hubiera gustado. Y mi suegra o la abuelita de mi hija, como que era algo como por el estilo de, es que yo no tuve la oportunidad, ¿sabes qué? Como que a través de tus sueños o de tus, pues no sé, como de eso que tú quieres lograr, pues yo también como que me quiero colgar un poquito, no, obviamente no para mal, sino como de, te quiero ver como realizada, y ¿sabes qué? Pues yo te ayudo a cuidar a tu hija, y de hecho yo les daba dinero de mi beca, o sea, yo de ahí yo les daba un poquito, de que, no, ten, pues cómprate esto, ¿no? Oye, quien necesitas aquello, pues ten, tómalo, oye, te falta tal medicamento, pues de aquí, te lo doy. Entonces como que se hizo como un círculo como de apoyo, vamos a ponerlo así. Ellas me ayudaban también como a que yo fuera avanzando laboralmente y yo económicamente pues también les apoyaba un poquito y pues eso les daba también como cierta felicidad, ¿no? De alguna forma de que, ay, pues ya tengo aquí un poquito de dinero y con esto me voy a comprar una blusa o con esto me voy a comprar tal cosa o no sé. Entonces como que siento que estuvo bien, digo, fue un poco difícil también luego coordinar las actividades entre las tres, pero también siento que si no hubiera sido por ellas, híjoles, como que no. O sea, siento que mi historia hubiera sido distinta porque sí me apoyaron bastante. Como decía, ¿no? Pues a veces llegaba a las 5, pero pues si la niña salía a las 2, yo la recojo, ¿no? Tú no te preocupes, tú vete como que a estudiar y tú síguele. Entonces tuve como suerte, yo siento que tuve suerte con ellas porque me apoyaban. Ya veía, como le dicen, como cierta sororidad, de que pues yo tenía como que esa oportunidad y que estaba como ahí cerca, ¿no? Estaba como latente de ejercer como laboralmente y ellas de alguna forma también yo lo percibía así como que se proyectaban, como diciendo, oye, es que me hubiera gustado que alguien me ayudara así como yo te estoy apoyando para trabajar o salir un poco como de esta situación. Y bueno, fue un poco también como algo que me apoyó, ¿no? Ese círculo, digo, mi hija ahorita ya está más grande y ya no es así como, pues, esa persona o ese humanito, pues, que requiere tanto apoyo, ¿no? Desde para bañarte, no, pues, bueno, en fin, era como muy demandante. Ahorita ella, pues, hasta ya me ayuda, le digo, no, pues, ayúdame a leer tantito esto. Y ella me dice, no, si quieres, yo te ayudo, te puedo como, resumirlo. ¿Y qué estás haciendo? Y ya le platico, oye, mamá, ¿y si le cambias de color a esta presentación? Ay, le dije, ah, sí, como que tienes razón, le voy a poner como que otro tipo de letra. Y ya es bastante autónoma y pues ya siento que ya me puedo dedicar un poco más a este tipo como de actividades. Y bueno, como que así fue como mi doctorado, varios proyectos, mi tesis, estar ahí cuidando como a mi hija y pues ya llegó como que la parte crítica, que es la que pues preocupa mucho siempre, ¿no? ¿Y ahora en qué voy a trabajar? Y ahora otra vez, ¿no? Terminando de nuevo la pregunta.
Yo estaba otra vez ya buscando como plazas, de hecho estaba considerando también irme como al extranjero y fue como peculiar porque pues yo traté de ser ahorrativa en el doctorado y terminó mi doctorado y pues todavía me tardé como 6 meses en conseguir trabajo y se me hizo como bonito, pero también así como muy como triste y como dramático porque el dinero se me empezó como a acabar, ¿no? Acabar, 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 acabar. Y justamente en la última semana que yo dije es que ya nada más tengo 500 pesos para la semana, pero todavía de aquí tengo que comprar comida para la niña y demás, me aceptaron en un trabajo. Y yo dije, ay, no, gracias a Dios, ya cuando tenía nada más 500 pesos, me aceptaron en el trabajo, pero también me costó, o sea, como 3 entrevistas, como, no sé cómo decirlo, como un periodo de 2 semanas, donde me mandaron como 3 exámenes y tenía que estarlos como, contestando, éramos como 5 candidatos. Y bueno, yo estaba así como de, híjoles, es que está bien, bien duro, pero me quedé. Pero todo fue también por toda la experiencia que adquirí, sobre todo en el doctorado, y no enfocarme como, o sea, es que no sé, es algo peculiar, es como hasta discutible, ¿no? De, pues, ¿qué vas a hacer ahí en el doctorado? ¿Te enfocas así en carne, así cuerpo y alma a tu tesis de doctorado? ¿O haces otras cosas para ir adquiriendo como experiencia? Pero yo creo que porque también ya había trabajado un poquito en otras cosas, yo dije, no, si es que esto de aquí es lo que yo tendría como Pero una. me imagino que también eran proyectos alternos de bioinformática Sí, también. exacto. Sí, y me dediqué a dar clases, me dediqué a participar en diferentes tipos de proyectos, porque yo no sé si es como una especie como de tip, pero ok, yo dije lo siguiente, bien, voy a buscar la. ¿Aló? Sí. Se trabó pausa, ¿no? Sí, no, como que se le fue el internet. Hola, hola. Hola, Ah, ya. ya regresó. Ok, entonces hice como mi panel, hice mi panel como de plazas y dije, a ver, ¿qué tienen en común todas estas plazas? Vamos a ponerlo así, requisito uno, ¿no? Publicaciones. A ver, ¿qué tienen en común todas estas plazas? Pues que des clases. A ver, ¿cuáles son todos los temas que son los que más como se solicitan? Entonces, como que yo hice como mi resumen, como de qué era lo que pedían la mayoría como de las plazas. Entonces, conforme iba avanzando mi doctorado, era así como de, ay, ya cumplo como con esto. Ya cumplo como con lo como con lo otro y ya cumplo como con esto también. Entonces yo tenía como mis objetivos de qué era lo que pedían las plazas con todas esas que yo estuve como buscando y más o menos como lo que yo veía que era en común y más o menos. Y dije, bueno, si no lo encuentro aquí, pues a donde me vaya lo tengo que tengo puedo tal vez pueda encajar con lo con todo lo que estuve como trabajando. Y tuve, insisto, como mucha suerte, porque ese trabajo me quedaba media hora. Estaba aquí en Ciudad de México y pues había como una plaza y me quedé y aparte ya no tenía como mucho dinero y yo lo que no quería era decir, ay, no, es que no quiero ir con mi papá. Y dice, mi papá me da dinero porque no tengo ni para darle a mi hija. No, yo sentía como que, yo dije, no, pues me voy a meserear, a ver qué hago, pero pues no, no, no le voy a pedir dinero, porque si no me va a decir lo mismo que me dijo, que te dije que de aquí no ibas a encontrar y te lo dije que estabas tomando malas decisiones. Pero dije, bueno, pues ya ni modo. Y sí me quedé, digo, sí le sufrí un poco con esos 500 pesos mientras me pagaron mi primera quincena, pero alcancé. Cuando me depositaron, creo que tenía 10 pesos ese día. Ya que me depositaron y yo dije, ay, no, ya, con esto puedo comprar lo que me falta para para la semana, pero no se me olvida. O sea, que ese día yo tenía ya nada más una moneda para regresarme y yo dije que no se vayan a atrasar en el pago porque si no se va a tener para el siguiente día, ¿cómo le voy a hacer para desayunar o algo así por el estilo? Porque Dios sí tenía unas cositas, pero yo sentí que ya era así como nada, el clásico, como que iba en la calle y dije, ay, me encontré 1 peso, 5 pesos, ya con esto, junto para el pasaje. Y bueno, a partir de ese empleo, que es en una empresa en la cual todavía sigo elaborando, que se llama Winter Genomics, como que las cosas empezaron a mejorar bastante. O sea, Ah, es desde ahí que está con ellos. sí, a partir del doctorado me tardé 6 meses en encontrar esa plaza, pero aparte yo tenía como la duda, y yo seguramente muchas personas, o bueno, sobre todo las que han terminado el doctorado, es ¿qué hago? ¿Me voy al postdoc? ¿Sigo estudiando o ya me voy a trabajar o bueno, ¿qué hago, no? Pero pues aquí encontré ese empleo de bioinformático o de bioinformática,
pero yo lo percibí que era casi casi como una estancia como postdoctoral, porque todo el tiempo yo estaba trabajando con científicos y los científicos pues tenían requerimientos de análisis de datos, que si una gráfica, que si un análisis estadístico, que si un curso, y ok, entonces pues yo estaba muy contenta, ¿no? Porque conforme fueron pasando los años, porque ya tengo bastante, casi desde el 2014, 2015, tengo trabajando allí. Y pues me ha tocado también ir viendo como algunos cambios en cuanto a las computadoras. Antes pues no tenían como las capacidades que tienen ahorita y también como esas han incrementado sus recursos y pues ahora puedes trabajar con un mayor número o con un mayor volumen como de datos. El internet también, la forma en la que se comunican ahora todos los científicos por correo. Esto de las videollamadas también llegó muy fuerte ahora con la pandemia, aunque nosotros ya trabajábamos también con ese esquema antes, pero había cierta resistencia antes de la pandemia en trabajar por videollamadas, un curso o una junta, como que varios científicos tenían, ay, como es que si no funcionan, es que si no nos vemos, como que no puedo tomar como la clase. Pero bueno, ayudó muchísimo la pandemia de alguna forma. Dios, fue muy lamentable todas las cosas que se presentaron. Yo también lo padecí, también a nivel familiar, pero como que repuntó la parte de científica en trabajar en línea, trabajar en casa, hacer videollamadas, como que el internet también cambió como otro, tomó otro rumbo. También la parte bioinformática se fortaleció un poquito porque las personas no podían hacer sus experimentos en las universidades. Y como para no quedarse algo rezagados con sus datos o sus análisis, empezaron a buscar un poco la parte bioinformática. El punto es que ahí en Winter, pues me empecé a platicar con investigadores de Colombia, de Perú, de Nicaragua, de Panamá, con muchísimos mexicanos o latinoamericanos que están en Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia, Suiza, y siempre se me hizo como muy interesante escuchar sus historias, escuchar sus problemas, escuchar como sus proyectos y ver que hay muchas cosas como en común, en cuestiones como de, pues, pareciera, ¿no? Pareciera que puede haber cierta idea de que no, pues es que aquí en México no hay como talento, o como que aquí en México no se hacen cosas como padres o interesantes, y la respuesta es no, sí hay cosas bastante interesantes, y te lo digo yo después de platicar con muchas personas en el mundo, que pues los latinos son muy competitivos, son creativos, también están haciendo cosas muy interesantes, pero luego hay como esa idea de que en otros lugares es como el pasto está más verde, pero pues no, o sea, también aquí hay cosas interesantes, solo falta como apoyarlas un poquito más, o como que creerse que, no sé cómo decirlo, podemos estar hablando también como de este que se llama, el síndrome del impostor, como que no sé cómo decirlo, que bueno. Bueno, el punto es que siento que ha estado muy, muy interesante porque aparte de estar platicando con todos esos mexicanos o latinos en el mundo y que me platicaran sus historias, pues ha sido como muy bonito. O sea, me ha tocado platicar con gente que está trabajando con datos de la Antártida y yo digo, ay, qué curioso, ¿cómo se llega allá? Y ya me explican, ay, no, es que tienes que llegar en barco y el barco se tarda tantos días. O además, cuando yo dije, bueno, es que esto nunca me lo había preguntado. Y ya que llegas allá, ¿cómo? ¿Dónde están los laboratorios? ¿Hay una universidad? ¿Hay un pueblo? ¿Cómo trabajas? Y ya te van como explicando que hay algo que se llaman estaciones científicas y que hay estaciones científicas de diferentes países, de Argentina, de Bélgica, de Estados Unidos, y que tú tienes que llegar ahí. Y aparte los experimentos, como son lugares un poco más complicados, por decirlo así, en cuanto al acceso, en cuanto a muchas otras cosas, pues tienes que llevar con experimentos ya muy, muy, muy definidos y hasta como con ciertos permisos. Entonces, no sé, ese tipo de historias se me hacen como bonitas. O también una persona que, ya no me acuerdo si estaba en Suiza, Países Bajos o algo por el estilo, digo, no lo recuerdo muy bien, pero bueno, así como que platicando, yo la veía un poco como cansada y le dije, ¿qué tal? ¿Cómo te fue? Y me dijo, ah, es que la verdad me fue muy mal, porque es que no le entiendo a mi profesor de bioinformática, y eso que estaba en una universidad así como que, uy, súper guau, no me acuerdo, ¿no? Pero acá súper guau. Pero como habla como alemán o holandés, su inglés no es muy bueno, y no le entiendo a mis clases de bioinformática, entonces yo quiero que tú me des clases de bioinformática en mi idioma, porque pues estaría en una gran universidad, pero no le entiendo como a mi profesor, y dije, ay, qué peculiar, ¿no? No sabía
pues eso podía pasar, ¿no? Estar en una gran escuela, pero que no le entiendas a tu profesor porque el inglés a lo mejor no es como muy bueno, o a lo mejor su método de explicación no es como el mejor. Aparte, me decía la alumna que tuvo que llegar esquiando, entonces que ella no sabía utilizar los esquís y que los dejó en esa mañana, pues estaba tan cansada y tan agotada que dice que le temblaban las piernas, que los dejó los esquís, pero que se los prestaron, y que luego cuando salió de la clase dijo, ¿y cuáles son mis esquís? Y no se acordaba porque se los había como prestado, y dijo, ay no, si de por sí estuvo horrible el día, ahora no sé qué vaya a pasar si me equivoco en tomar los esquís, o cómo puedo averiguar cuáles son los míos. Entonces se llegó a la clase súper cansada, agotada, sus esquís los tuvo que dejar porque no pudo ir como a la escuela. Entonces, todas esas historias se me hacen como bien interesantes, de cómo viven ellos la bioinformática, cómo es las dinámicas en sus escuelas, cómo hacen algunos experimentos. Oiga, doctora, entonces, a grosso modo, podríamos decir que su trabajo se realiza con respecto a los datos que emanen de cualquier experimento biológico prácticamente, y usted los procesa, los trata con ya sea las herramientas informáticas que conoce, los tratamientos estadísticos, o a grosso modo, ¿cómo nos podría explicar qué es lo que hace cuando le llega un trabajo o inclusive en la academia? Tienes toda la razón. Igual podríamos empezar brevemente, tampoco sin que esto sea una clase así, pues como que ¿qué es la bioinformática? A lo mejor eso podría apoyar, insisto, sin dar una definición tan técnica, pero la bioinformática es la, la vamos a separar, ¿no? Bio de ciencias de la vida. Química, genética, biología, ecología, veterinaria, medicina, y bueno, ahí está todo ese mundo de áreas, disciplinas, como ciencias, como le quieran como llamar. Pero todas ellas generan un montón de datos, pero así, pero por toneladas de datos, al grado de que pues ahorita estamos en un cuello, actualmente estamos en un cuello de botella, de que hay demasiados datos, pero faltan personas, faltan estrategias, faltan como minar, por decirlo así, toda esa información. Y la parte informática, pues, consiste en utilizar una computadora, estrategias o procedimientos, pues, que ayuden a transformar esos datos en algo que le vamos a llamar conocimiento. Y, bueno, el conocimiento, pues, lo va a definir más bien cada área. O sea, qué es útil, qué es aplicable, la veterinaria, la medicina, la agricultura, la ganadería, etcétera, la genómica, etcétera. Cada quien va a definir. Exacto. Entonces, es como transformar, yo así lo veo, de algo que de pronto no tiene como todo el sentido y poco a poco vas bajando algo que se llama la complejidad hasta que ya es algo un poquito más entendible, pero también es muy filtrado de todo ese gran volumen. Tienes que extraer así como si fuera, yo lo veo también como si fuéramos mineros. O sea, tienes acá como el cerro y tienes otro material que tentativamente no es como de interés y tienes que extraer como las pepitas como de oro, de todo el volumen como de datos. Más o menos, eso es como la bioinformática. La mezcla entre las áreas de la biología y toda la parte computacional para hacer esas transformaciones o extracciones de datos. Y curiosamente los datos, aunque pudiera parecer algo como etéreo, algo como no palpable, digo, no es como, pues no sé, es que vamos a comprar o vender como, pues no sé, algo que tú puedas tocar. Yo siempre les digo como en clase, para empezar a ayudar a entender la importancia de la bioinformática, y les pongo cosas como de la vida diaria, y yo les digo, a ver chicos, hay una pregunta cuya respuesta, pero no quiero que piense, así les digo a los estudiantes, pero que no sea como de algo de científico o algo, pero piensen en algo de su vida. ¿Hay algo, una información por las cuales ustedes pagarían? Piensa en algo, ¿no? Pues, ¿cómo va a ser mi futuro? No sé, algo. O sea, estoy casi segura que todos podemos encontrar una pregunta y cuya respuesta donde tal vez pudiéramos estar como interesados en conocerla o hasta pagar como por ella, ¿no? Por la importancia o la relevancia que pudiera tener. Insisto, no tiene que ser necesariamente algo escolar, algo como laboral, puede ser algo personal. Pero esa pregunta yo se las hago para que ellos puedan comprender también que la información o el conocimiento forma parte de un mercado.
y aunque no nos guste, porque también esa puede ser una discusión con los científicos, la información que se maneja en el campo científico tiene un valor y cada quien se lo va a dar o lo podemos capitalizar de diferentes formas, como dinero, como utilidad, como intercambio. Le podemos dar un valor. Y pues, no sé, luego trabajar como con información, digo, yo también les trato de compartir, digo, por algo se roban o venden los datos del INE, por eso hay como, no sé, todo el mercado de los datos es como interesante y eso pasa en la parte biológica, todos los datos pueden llegar a tener como un valor. Y de hecho hasta la información genómica se puede tratar también como una materia prima, que a veces no lo conceptualizamos así, pero ok, ¿qué es una materia prima? Vamos a suponer azúcar, ¿no? El azúcar, por su color, por su procesamiento, por la cantidad de contaminantes, le puedes dar cierta etiqueta de calidad o como de estatus. Ah, este azúcar, pues vamos a ponerlo así, es de baja calidad y este es como de alta calidad. Pues algo así pasa con la información biológica. El método con la que la obtuviste, el fin para cual tú lo requieres, y pues todas las personas que también estuvieron involucradas, pues le pueden dar cierta calidad a la información y puedes trabajar con información de muy baja calidad, bueno, de muy baja calidad o de muy alta calidad. Entonces, pues no sé, es como interesante luego discutir, pues que esto es una materia prima, que puede tener un valor, que hay procedimientos muy estrictos, así como si fuera una empresa para vacunas o para la farmacia. Bueno, tal vez no tanto, digo, está mucho más avanzado, sobre todo en farmacia, pero que hay procedimientos, así como tan rigurosos como los que se pueden presentar para un fármaco o para un medicamento, para los datos biológicos o científicos. Y es algo que también luego yo quiero seguir como trabajando, que es la parte de profesionalizar los métodos, también los métodos científicos, pueden ser rigurosos, se pueden medir, para tener sobre todo información que sea de calidad. Al final de cuentas, la actividad científica consiste en extraer conocimiento y compartirlo. Pero yo tengo cierto debate, tengo intenciones también de seguir trabajando en visualizar que esto lo podemos hacer con otros métodos, con otros procedimientos que nos aseguren que la información sea de tipo confiable. Eso es algo que desde el punto de vista estadístico, por tu diseño experimental, por el tipo de equipo, por el tipo de algoritmo, etcétera. Entonces, pues bueno, son como parte de las actividades que puede llegar a realizar un bioinformático. Almacenar, extraer, predecir, modelar, filtrar, graficar, pues para ir transformando la información biológica, la cual puede ser un número, puede ser una frase o hasta puede ser una gráfica también. Entonces, puede tener diferentes presentaciones la información. Y pues ya dependerá como del usuario final cuál es la que más le agrada. Así como te fueras a comprar unos tenis o comida, pues también cada quien decide cómo la información la puedes hacer tuya. Insisto, como un número, como una palabra o a través como de una gráfica. Entonces, pues me gusta también como que esos debates, esas pláticas, esas lluvias como de ideas, esa parte como de, pues no sé, como de... pues bueno, como de hablar de todos estos conceptos. ¿Y qué es lo que hacemos, por ejemplo, ya laboralmente? Pues, ¿qué es lo que hago? Pues, podríamos decir que hay varias actividades, desde dar clases en cuestiones de cómo procesar conceptos, cuál es el software, cómo puedes ir interpretando como tus datos, o sea, hay cursos como de eso, o también puede llegar el investigador o puede llegar el estudiante y decir, ¿sabes qué? Hay muchas razones por las cuales un investigador te da sus datos para que tú los proceses. No, él no quiere tomar cursos, sino que él quiere que tú los proceses. Porque en ocasiones él te visualiza, que de hecho me parece lo más adecuado, como la persona pertinente. ¿A qué voy? Es como ir como al cardiólogo, vamos a ponerlo así, ¿no? O sea, tú pones algo de ti, en este caso tu salud, como al especialista para que resuelva algo. Si estás enfermo del corazón o tienes alguna situación, pues vas con el cardiólogo. Si tienes algo con respecto, pues no sé, alguien está como pues, muy chiquito, es un niño, pues vas con el pediatra. Ah, pues igual, cuando tú tienes datos,
a veces prefiere el investigador ir con el experto en el tema y decir, ¿sabes qué? Pues de aquí yo quiero que tú los proceses porque tú tienes la experiencia, tú tienes el ojo, por decirlo así. Tú tienes, tú puedes ver otras cosas que a lo mejor yo no puedo ver o ajustar, puedes filtrar tal vez un poco mejor. Digo, yo lo puedo intentar, pero seguramente tú lo vas a poder, pues, llevar de otra forma mucho más profesional, lo cual es completamente cierto. La bioinformática es un área donde te tienes que preparar, no meses, y tampoco lo resuelves con un curso, sino lo resuelves en ocasiones con años. Aparte de que estudias, adquieres mucha experiencia laboral para tener, pues, el criterio, tener los procedimientos, tener los lineamientos nacionales o internacionales para saber qué hacer con ese dato. Y aparte, pues, poder platicar con el investigador de, mira, se hizo esto, de aquí esto sirve, esto tiene potencial, mira, no sé, puedes platicar como muchísimas cosas con el investigador. Y bueno, podríamos decir que son como dos de las líneas que se pueden trabajar. Hay una tercera, que también, de hecho, es algo que hemos estado haciendo también en los últimos años, que es ser un desarrollador. O sea, no das clases, no analizas, sino tú te pones a desarrollar software, te pones a desarrollar como, pues no sé cómo decirlo, como operaciones matemáticas, nuevas propuestas de cómo procesar los datos. Podríamos decir que esas son como las tres líneas importantes de informática: capacitación, procesar. Podríamos decir que es como ser como un técnico altamente especializado o ser como desarrollador. Y al final de cuentas, las tres tienen que ver con el mundo científico, porque quieren aprender, porque quieren que les proceses algo o porque necesitan alguna herramienta o un método. Sabe, doctora, justamente siempre he tenido esa duda, porque obviamente también tengo cierta noción de bioinformática, no tan amplia como usted, pero siempre me quedé pensando porque también tengo nociones de programación, porque yo fui técnico en programación en la vocacional. Entonces, ahí tengo algo de noción. Siempre me pregunté, en estos luego programas que son tan especializados, por ejemplo, para visualizar secuencias de DNA o para visualizadores de proteínas o predicciones de interacciones, todas estas cosas, los que programan este software, ¿son más programadores que biólogos o son más biólogos que programadores? Yeah, hay de los dos. Hay de los dos porque hay... Forman equipos así. A veces hay estadísticos que le vamos a poner como puros, matemáticos, hasta físicos. Puede haber también trabajando, digo, tal vez podría ser también como un término, computólogos, informáticos también que no tienen que ver nada con la biología. Pero, bueno, hay como diferentes caminos. El biólogo o aprende un poco de informática para dedicarse como a esto, o puede ser informático o computólogo y aprender un poquito de biología para ver, pero sí necesitas como combinar los dos para resolver un problema. Vamos a suponer, por muy computólogo que seas, por muy informático, si tú quieres proponer una solución, vamos a suponer, pues para comparar DNA, pues tienes que entender qué es el DNA, porque si no, no sabes muy bien qué es lo que estás como procesando. Pero podríamos decir que hay como los dos. También depende del proyecto. O sea, hay proyectos que sí son muy, 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 muy grandes y se puede separar todo en... computadora, la física, instalar el mantenimiento de la computadora, conectar con los componentes, vernos el arte de internet, cuestiones como decía, y ahí está un informático como puro. Y puede en algunas otras áreas, insisto, va a depender de qué tan grande sea el proyecto, pues puede haber diferentes perfiles. A lo mejor solo para la parte de pues del algoritmo, a lo mejor con que hasta con que esté un biólogo, ¿no? Vamos a ponerlo así, con que explique qué es exactamente, en qué consiste el proyecto. Tal vez no necesite aprender como computación, solo necesita como transmitir bien el proyecto. Entonces, es muy variado. O sea, es muy, 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 muy variado. Va a depender en dónde esté el proyecto, del tamaño, cómo va a estar como enriquecido el team, el crew para resolver. Sí. ¿Dirías que es determinante o muy importante este tema de la bioinformática ya aplicado a la medicina? Es complementario.
es complementario el área de la bioinformática y pues tal vez puedo como mencionar algunos aspectos donde podría estar trabajando el bioinformático, digo podría porque, insisto, hay muchas como fórmulas, pero voy a poner el siguiente ejemplo. Insisto, puede trabajar y claro que se requieren otros perfiles. Me tocó ver en alguna ocasión esto de algo que se llama el expediente electrónico. Entonces, el expediente electrónico es, ¿cómo decirlo? Es una propuesta, pues, para que tus datos, pues, ahora que te cambies de hospital, que si estabas en el IMSS, que si estás en el ISSSTE, que si te vas como al privado, pues, al final de cuentas, tú tengas ahí como tu historial. Y eso sería como muy adecuado porque tal vez para el médico que lo esté como revisando, pues, podría haber, ¿no? Que todo esté digitalizado, que tal vez todo existiera como una especie como de nube o de banco de datos. Y que eventualmente en ese expediente clínico, pues digo, se vale soñar, pero que tú pudieras tener datos de secuenciación, de transcriptómica, cuestiones como bioquímicas. Entonces, pues no sé, podría ser un poco más fácil tener todo el historial de un paciente si estuviera digitalizado. Y hay propuestas, ¿no? De qué es lo que debería de llevar, cómo se pueden formar las bases de datos, cómo podrías como alimentar ese expediente electrónico con el objetivo de tener, pues, la historia, tener como más enlaces con otros, pues, con otros repositorios como de información. Eso por un lado. Por otro, sobre todo cuando hay médicos genetistas, sí se pueden apoyar de un bioinformático justo para poder secuenciar el genoma del paciente, pero el médico genetista tiene que, ¿cómo decirlo? Como que dependiendo de cómo sea el caso, no siempre llega hasta la parte de bioinformática. Algunos dicen, no, pues mira, con esta prueba bioquímica, por decirlo así, se puede a lo mejor como que tener un mejor diagnóstico de lo que tú tienes. O a lo mejor con esta prueba histológica, o no sé, tinción de células o algo por el estilo, podemos tener una idea como de tu situación. Entonces, pues no todo se va a resolver con genómica, transcriptómica y bioinformática. Es todo un proceso que puede llevar el paciente, pero podremos decir que sí participa en algunos casos. De hecho, nos ha tocado en Winter, o a mí me ha tocado también como trabajar con médicos genetistas, pero te mandan casos muy especiales. ¿Qué es lo que no puede hacer el bioinformático? Por supuesto que no puede dar diagnóstico, no está permitido. Tampoco no puede dar como tratamiento. Lo único que puede hacer es procesar la información para que el médico genetista la consulte y pues ya pueda darle como el veredicto final y tener como otra plática con el paciente. Lo que también tiene que hacer el bioinformático, aparte de procesar la información, pues es tener todos los protocolos de seguridad. ¿Qué serían protocolos de seguridad y éticos? Pues no puedes andarlo publicando en tus redes sociales de, yo trabajé con tal persona y se encontró que tiene cáncer. Pues no, o sea, no puedes estar haciendo ese tipo de situaciones. Y en cuestiones de seguridad, pues no puedes perder los datos del paciente. O sea, nada de que se te borró la computadora, se colapsó y pues que ya perdiste los datos del paciente y pues ya no le vas a poder procesar los datos al doctor. Muy delicado, ¿no? Pero, por ejemplo, en este tema que está evolucionando, bueno, desde mi perspectiva, que no tengo nada que ver con eso, lo veo muy rápido, pero el tema de la medicina personalizada o la edición genética con esta técnica de CRISPR, ¿en esto sí tiene un impacto fuerte en la bioinformática? Sí, claro que sí. De hecho, también a través de la experiencia, bueno, voy a contar como rápido, a lo mejor eso podría como apoyar, compartir la siguiente experiencia. Que en una ocasión salí sorteada y me regalaron un test genético donde se pueden analizar ahí varias cosas y ya. Pues me lo hice, estuvo súper sencillo porque es como un cotonete, un hisopo, te tomas muestra de las encías o de la parte interior como de la mejilla, se pone como en un tubito, de hecho puede, en un tubito como muy chiquito, se pone el hisopo, se cierra como la tapita, tiene como un líquido adentro el hisopo, lo mezclas y ya, lo puedes mandar al extranjero, vamos a ponerlo así, ¿no? Entonces, bueno, yo estaba súper feliz porque ya me mandaron me pude hacer como mi análisis. Y se me hizo súper interesante, súper, súper interesante los resultados, porque a pesar de que podríamos decir que yo me considero una persona sana, o sea, no tengo, digo, eventualmente seguramente voy a tener algo, digo, nadie se puede escapar de problemas cardiológicos, diabetes, no sé,
un sinfín como de situaciones, pero podríamos decir que en general soy una persona tentativamente sana. Me regresaron mis resultados. Y creo que me dio, ¿cómo decirlo? Explicaba algunas cosas que me suceden, como cuáles. Yo cuando tomo café, usualmente me pongo muy inquieta, me pongo muy ansiosa, no me sienta bien, vamos a ponerlo así. Me pongo con demasiada ansiedad e hiperactividad y no tengo que tomar mucho, tengo que tomar como poquito. Tiene sobreestimulación, ¿no? Por la cafeína. Ajá, y mi mamá me decía, ay, hija, exageras. Ay, es que como tú escuchas que el café, que no sé qué, por eso ya es como algo psicológico, ya deja pues de imaginar como cosas. Y dije, no, pues es que yo no siento que esté haciendo como drama o algo por el estilo, porque pues yo siento mi corazón como está latiendo y pues no sé si tenga yo la capacidad como que, bueno, podría ser, como de sugestionarme y que me esté pasando como esto, ¿no? Que está como ansiedad. Y resulta que en ese análisis o en ese test, yo soy una metabolizadora muy lenta de la cafeína. Entonces dura más tiempo en mi cuerpo, aparte también como que unos receptores, o bueno, el punto es que la forma en la que el café funciona en mi cuerpo, pues sí, me causa sobreestimulación. Y yo decía, yo ya sabía que esto no era como, pues como mi imaginación, sino tiene una explicación o un trasfondo que es de tipo genético. Y voy a platicar más de ese como test. Y pues también son como casualidades de la vida. Hay un fármaco que se llama trimetoprima, sulfametoxazol, algo así. Tiene un nombre por el estilo. Y bueno, el punto es que ahí se aplica, tampoco para andar dando malas ideas, para una enfermedad, etcétera, que es muy común. Pero pues yo nunca, por alguna razón, por suerte, nunca me lo han recetado los médicos, por ninguna razón. Pero a mi papá tiene como que otra suerte, por decirlo así. A él como que seguido le dan ese medicamento, se lo recetan. Y el punto es que mi papá siempre tiene como cierta reacción como alérgica. Se pone un poco rojito, luego le salen como ronchitas en el cuerpo y demás. Y resultó que en ese análisis genético que me hice, nuevamente somos muy malos metabolizadores de ese fármaco y por eso nos intoxicamos, porque no lo podemos transformar en algo más. Y por eso, y yo dije, ay, qué curioso, tal vez yo no he tomado ese medicamento, pero me acabo de descubrir que si lo llego a tomar, seguramente me va a pasar algo igual que mi papá, que es intoxicarme, porque soy una mala metabolizadora de este fármaco. Y bueno, el punto es que está súper interesante este estudio, porque viene la parte de alimentos, viene la parte farmacológica y viene también ciertas probabilidades o susceptibilidades a otro tipo de enfermedades. Y de hecho, pues algunas como que yo dije, ok, yo tal vez no lo padezco, pero me parece muy interesante que tengo cierto porcentaje a algunas cosas como de la piel. Y tengo de hecho una prima que sí tiene ese problema, pero yo no lo he desarrollado porque no he tenido las condiciones para que se dispare. Como cual, estrés, hidratación, por ponerlo así. O sea, yo no tengo esas situaciones, pero me parece muy peculiar que soy susceptible a eso si se cambiaran esas condiciones, pero tengo un familiar que atraviesa por esa situación. Entonces, como que me pareció muy interesante. Digo, hay personas que dicen, ay, no, yo no quisiera saber nada como de eso porque me da miedo o voy a sufrir como una especie como de estigma de algo, ¿no? Pero a mí me gustaría ampliar un poco su respuesta, doctora, para contestarle un poquillo más a Oscar en sí. El conocimiento que ahora tenemos, porque es muy interesante. Bueno, primero la premisa, si es que llegamos, ¿verdad? Porque así como está el presente, quién sabe que lleguemos, porque va a demorar un poquito esto, sí. Pero sí, lo que te comentaba la doctora es el paneo genético, pero que como ciencia ficción, toda la ciencia está llevando hacia eso, porque ahora lo voy a asociar con el tema del CRISPR. Por ejemplo, uh-huh, en un futuro, y quien tenga los medios para hacerlo, se piensa que pues debería abaratarse y pues más personas podrían tener acceso a esto. Te van a poder decir todo lo que te comenta la doctora y la predisposición que tienes tanto de padecer enfermedades como de heredárselas a tus hijos, junto con tu pareja, justamente. Eso ya se hace en países de primer mundo y solamente está abierto pues a personas que lo pueden pagar, ¿no? Pero ahora lo que tratan de implementar es justamente con la terapia génica,
empleando CRISPR-Cas, es decirte, detectamos esta enfermedad en ti y esta enfermedad en tu esposo que no se te expresó a ti, pero si ustedes tienen un hijo, se va a ser muy probable que la tenga y es una enfermedad muy grave, ¿no? Tal. ¿Te quieres arriesgar a tenerlo? Nosotros te damos la alternativa de que con esta herramienta de edición genética lo podemos solucionar. Digo, ahorita no está viable porque el CRISPR está prohibido en humanos, pero se está avanzando para que pueda llegar a esa pauta. Y como en ciencia ficción, es de que te hacen el paneo, tú, tu esposa, tu hijo puede salir con esto o tal, o ya todavía mucho más de ciencia ficción, de qué color ojo, de qué color de ojos quieres a tu hijo, de cabello, cosas así, ¿no? Y todo eso son estudios justamente bioinformáticos previos con muestras biológicas, pero todo eso es potencial completo de la bioinformática. Entonces, pues se va a poder conjuntar todo, y te digo casi casi hasta hacer superhumanos, casi casi, que es el temor que tienen, pero ese es uno de los grandes futuros que se auguran a todo este campo. Sí, 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 yo también lo veo bastante potencial y algo que muy interesante que acaba de comentar, pues mira, yo lamentablemente no va a ser para todos, porque sí tiene su costo, o sea, requiere también sus dones, requiere personal altamente especializado. Digo, no lo veo cercano que lo vayamos a encontrar como tipo IMSS o como tipo ISSSTE, o sea, no, seguramente van a ser hospitales privados, laboratorios como privados, y habrá que tener que pagar por ello, pero de que tiene mucho potencial, porque yo lo vi, yo dije, no, o sea, es que esto está increíble que pueda explicar algunas cosas de mi familia, cosas que me suceden, o tan solo ver como el potencial de algunas enfermedades, como que yo dije, es que esto no lo había contemplado, yo prefiero saber, o sea, como a qué puedo ser como, puedo tener cierta predisposición y hacerme los análisis con tiempo, o sea, hacer cierta vigilancia para no así como de, ay, ups, pues ya que crees, tienes esto, y pues ya está como avanzado, o pues no sé, ya está muy complicado, solo hasta que te sientes mal, lo acabas como de descubrir. Digo, me supongo, como todo, que debe de tener como ciertos errores, ¿no? O sea, voy a exponer, ¿no? Que me digan, ay, es que tienes susceptible a cáncer de mama. Y yo, ay, no, pues es que ¿cómo? Y resulta que fue como un pequeño, bueno, no un pequeño, sino un gran error que tuvo, a lo mejor como la prueba. Y pues solo hay que tomarlas como, con toda la realidad posible. ¿Qué es la realidad posible? Pues que te van a dar mucha información, puede que se cometan algunos errores porque sigue siendo tecnología que se sigue pues desarrollando, que se sigue como depurando, y que el hecho de que te diga que pues tienes cierta susceptibilidad no quiere decir que la vayas a desarrollar, solo que si tienes todas las circunstancias, fumas, no duermes, pues sigues consumiendo comida chatarra, te estresas, así como pues lo que te decía de la piel, pues a lo mejor, ¿no?, se puede incrementar ese riesgo, pero pues, y aparte hay que estar preparados, o sea, creo que hay que tener también cierta preparación para asimilar todos esos datos, pero está muy emocionante, o sea, yo digo que sí va a pasar, tal vez no para todos, pero pues bueno, al menos sabemos que, antes de cambiar de tema o así, me gustaría preguntarte, es muy sonado a últimas fechas el tema de la inteligencia artificial, aunque seguramente sabes que tiene ya muchos años funcionando y aplicándose. Nos han contado cómo en astronomía lleva más de 20 años funcionando la inteligencia artificial. Pero, ¿cómo está influyendo en tu campo? ¿Qué tanto te beneficia? ¿Qué tanto te afecta? ¿Qué tanto ves que les va a afectar a las siguientes generaciones? Porque tú ya tienes un trabajo y ya sabes programar, y probablemente te beneficias de ello, pero probablemente los que vienen detrás ya no van a estar tan beneficiados. ¿Cómo ves este tema? ¿Cómo lo sientes? Ok, todavía no me he adentrado tanto como quisiera en este tema, pero sí puedo tener algunos comentarios u opiniones en cuanto a que esto de la inteligencia artificial forma parte como de un campo, como de un área, donde está la inteligencia artificial, está algo que se llama el machine learning, está algo que se llama el deep learning, y forman parte como de la misma familia, digo, unos más extensos que otros. Pero, ok, voy a poner algunos casos como
que apoyan, o sea, sí apoyan bastante en cuanto a la resolución de problemas, insisto, para tener como mayor certidumbre o confiabilidad en los resultados. Entonces, algunas implementaciones están como mejorando, ¿no? Que cada vez cometas menos errores. Eso en cuanto al procesamiento como de información. En cuestiones como de trabajo diario, esta herramienta que es como sonada, que se llama GPT o GPT, chat, yo lo veo como algo así. Cuando empezó lo del internet y que tú googleabas, por decirlo así, pues yo creo que todos cuando googleamos encontramos información, encontramos respuestas a nuestras preguntas, desde cómo voy a viajar a algún lugar, una universidad, pues como que algo, ¿no? Y bueno, es como una evolución, o sea, la computadora, el internet, el celular, siguen siendo como herramientas que te ayudan a que te facilite la vida. Y yo lo veo, al menos hasta ahorita, con lo poco que he estado experimentando con estas herramientas, pues que es un complemento más, pero que hay resistencia. ¿A qué voy? Hay generaciones que te dicen, ay, pues es que cómo vas a trabajar con, cómo vas a hacer tu dibujo con una computadora, si acá los arquitectos siempre lo hemos hecho como a mano alzada el plano, ¿no? A ver, chicos, ¿cómo van a utilizar una calculadora si los ingenieros siempre hacemos los cálculos acá casi casi con la mente y con otro tipo de estrategia? Entonces, siempre que hay como un avance tecnológico, dígase computadora, dígase un software, dígase como una calculadora, hay como resistencia, hay un poco de temor de que las computadoras nos van a conquistar y es que nos vamos a hacer un poco más, menos inteligentes. Es que, bueno, sí, o sea, toda la tecnología tiene su lado bueno y su lado como malo. Realmente va a depender mucho de cómo lo utilices. Igual así yo lo veo la inteligencia artificial. Claro que tiene un lado que eventualmente puede ser, negativo. Digo, va a depender también con los fines, la ética, la persona quien lo trabaja. Pero también creo que puede tener beneficios. A mí me gusta, digo, las veces que he utilizado esta aplicación, desde pedirle, oye, voy a hacer 3 actividades en el día. Voy a poner ejemplos nada más como un poco como ficticios. Tengo que ir a la escuela, tengo que ir a la biblioteca a tal lugar y tengo que ir a recoger un paquete. Le puedes preguntar a este tipo de aplicaciones que te organice tu día, vamos a ponerlo así. Tú dices, ah, ok, como que no había meditado ese plan como de trabajo. O no me acuerdo qué día le pregunté una solución de código. Y creo que fue muy puntual y siento que me ahorró como tiempo porque luego en Google como que le tengo que dar clic 1, 2, 3, 4, 5, como hasta el 10º link y me tardo, ¿no? Como que están explorando como todas esas opciones y siento que esta aplicación fue un poquito más directa y siento que me ahorré como tiempo y aparte siento que lo contestó bien. Claro, yo tuve que depurar varias cosas, hacer algunas modificaciones como del código, pero pues solo lo que podría decir es que vamos a darle una oportunidad. Es un caso parecido al de la computadora, parecido al de la calculadora, parecido como al software, de que hay cierta resistencia y un poco como de miedo, pero lo podemos aprovechar para optimizar, así como el celular nos optimiza la vida. Este tipo de aplicaciones creo que nos pueden optimizar un poco, minar algunas preguntas, algunas actividades, que te ayude también luego como a redactar un párrafo, tal vez para tu reporte, claro, necesita depuración, insisto. Creo que puede ser una especie como de guía. En el caso particular de la bioinformática, donde también ha tenido una aportación como importante, es en la inferencia de estructuras de proteínas. De hecho, hay un proyecto por ahí bastante interesante de que con todas las estructuras que hay ahorita de proteínas en todo el mundo, se quieren hacer como algunos análisis para ver cómo eran las proteínas, cómo decirlo, como, pues, no sé, las pues como las primarias, ¿no? Las que estaban desde hace como millones de años y tal vez generar como teorías de cómo han estado cambiando estas estructuras a través como del tiempo. Y todavía hay como varios problemas de que las proteínas o algunas secuencias se entregan algo que se llama como de forma lineal, o sea, como si fueran palabras así, A, C, C, G, y son lineales. Y con esto se quiere resolver, con esto de inteligencia artificial, pues varias estructuras que por ahí andan como perdidas, en fin. Entonces, el punto es que, pues sí está ayudando a resolver algunas
están aportando en varias líneas como de trabajo. Está muy sonado ahorita la parte de proteínas. De hecho, en las bases de datos, en las de proteínas que les estoy platicando, hay como dos apartados. Un apartado dice, esta estructura de esta proteína se obtuvo con, vamos a ponerlo así, experimentos que son de wet lab, o sea, cristalografía, rayos X, etcétera. Y hay un apartado muy interesante que te dice, esta estructura de esta proteína se obtuvo por inteligencia artificial. O sea, no fue por un experimento, sino fue a través de la inferencia de otras proteínas que ya estaban. Y pues como que cada vez está creciendo un poco más ese, pues como que ese catálogo de estructuras. Y bueno, solo ahorita estoy como mencionando ese ejemplo. ¿Cuáles serían los efectos como negativos? Todavía no los he explorado a profundidad. No, insisto, no me he involucrado tanto como en el tema. Ahorita lo que he visto es como positivo. Ha sido positivo, pero insisto, pues también depende mucho de en manos de quién esté. O sea, cualquier cosa. O sea, todo es malo, hasta un lápiz en la persona equivocada. O sea, sí, entonces, sobre todo la pregunta iba encaminada en eso, en cómo lo has utilizado, porque bueno, ChatGPT para mí es como más un asistente virtual que otra cosa. Yo lo he probado en temas de derecho y se le va el avión, divaga bien gacho. Lo he probado en temas de arquitectura y divaga bien gacho. Entonces, para mí es más como dices, como un asistente virtual, con que le digo, oye, ayúdame a redactar esta parte de mi introducción y ya lo voy depurando y me ahorro un poco de tiempo. O en código, si no me voy a Stack Overflow, pues ahí le pregunto al ChatGPT que me ayude con unas líneas de código y ahí lo depuro también, ¿no? En eso sí es como más, sí ayuda mucho. Yo pienso que ChatGPT lo están pensando tal cual como lo decía, que va a ser el Google siguiente generación, en el que le vas a poder no solamente poner un tema y te va a brindar información, ¿no? Sino que te va a tratar de resolvértelo. Pero creo que va a ser muy general de cierta manera, aunque seguramente va a ser muy potente, va a ser de manera muy general. Pero estoy seguro también que se van a desarrollar inteligencias artificiales específicas como para cada campo. Por ejemplo, ahorita la doctora mencionaba lo de las proteínas. De hecho, creo que en una reunión que teníamos me lo preguntó él, que cómo impactaba la inteligencia artificial en lo que yo hago, por ejemplo. Y, por ejemplo, mi laboratorio se encarga de dilucidar, obtener las estructuras proteicas tridimensionales de proteínas de interés. Entonces, por cristalografía, por criomicroscopía electrónica, pero el doctor propiamente ya nos está haciendo incursionar en el tema de, no, pues vete a la herramienta que está ahorita, que te la predice, y que ahorita dieron un salto tremendo. De hecho, hacen competencias cada 2-3 años entre bioinformáticos de esa rama, y el récord que tenían era en predecir la estructura de una proteína tridimensional, el 80%, un 80%, prácticamente a nivel de biología no te sirve de mucho. Pero dieron un salto los de, me parece que son de AlphaFold. Exacto, sí. Ellos ya rompieron el récord completamente porque están en torno al 96, 98%. Y, por ejemplo, nosotros para obtener una estructura de proteína, de hecho, mira aquí, para los que nos sigan en YouTube, les voy a hacer una pequeña, ahí muestra de las cosas que se hacen. Si me deja esto. Sí, bueno, mientras nada más, justo por ahí va mi pregunta, por saber si ya usaban redes neuronales o ese tipo de cosas ahí en... Creo que en la parte de proteínas, redes neuronales, sí, ya empiezan, porque digo que sí fue un salto tremendo. Y, por ejemplo, no sé si ya están viendo la pantalla. Sí, se ve bien. Esta es una proteína, como comentaba la doctora, esta es de hecho mi caso de estudio completamente, es una proteína súper importante en el ámbito de la bioquímica y nosotros nos estamos orientando en esta parte, ¿por qué? Porque mutaciones que puede haber pueden originar enfermedades neurológicas en este caso. Te das cuenta que esta proteína es de un microorganismo que estamos estudiando, pero se quiere trasladar obviamente hacia el estudio del humano y hacemos una mutación aquí, ¿no? Pues mencionar que, por ejemplo, ya la proteína está predecida por AlphaFold,
de cómo sería, y tiene una estructura tremendamente parecida, ¿eh? Entonces, realmente está haciendo un salto tremendo lo que se puede hacer con inteligencia artificial, y en este caso con la bioinformática, porque la inteligencia artificial pues se alimenta, sí, primeramente de los datos biológicos en este caso, pero después de los procesados, como es de todo el trabajo que hace en este caso los bioinformáticos. Entonces va, como les platicaba la doctora, ella estuvo en los inicios casi, pero esto va a estar lejísimos y va a ser una gran herramienta para todos nosotros, porque al final de cuentas, pues la sociedad se va a poder también beneficiar de esto. Exacto. Porque se van a poder hacer mucho más ensayos biológicos, sin involucrar inclusive ya ratas, ratones, trabajar con las células cada 12 horas y todas estas cosas. Entonces, le enseñó muy bien a este muchacho, doctora. No, él solito ya tomó su camino y bueno, digo, platicando un poquito también como de Aarón, pues al principio cuando nos conocimos, pues fue en la a través de una materia, que podríamos decir que es una materia justamente de química, como que al final de cuentas, aunque yo renegaba un poco de esa área, pues como que no se me fue un poco o sea, no se murió del todo esa sensación como de, ah, pues sí disfruto al final de cuentas la parte de hacer experimentos. De hecho, por estar mucho tiempo sentada como en bioinformática, luego cuando me paro tantito, al menos a dar clases de química o de métodos de análisis, como que me relajo, me despejo. Pero bueno, yo cuando conocí a Aarón, estaba él como más o menos como a la mitad de la carrera en esa materia de métodos, y pues él solito, ¿no? Como que ha ido tomando su camino científico y bioinformático, y pues yo súper contenta y súper feliz viendo todos los experimentos que está haciendo, sus descubrimientos, todas sus simulaciones, poco a poco cómo él va como implementando todas estas herramientas, hasta de inteligencia artificial, pues para resolver un problema. En efecto, la inteligencia artificial, el machine learning, el deep learning, todas esas cosas, pues han estado creciendo mucho. Cada vez hay más proyectos que dicen, inteligencia artificial aplicado en, vamos a poner, cáncer. Inteligencia artificial para entender perfiles microbianos en un biorreactor o en sedimentos marinos. Entonces, pues sí, poco a poco se está como internando en los proyectos, y pues ya veremos, ¿no? En cuáles tiene un poquito más de impacto, pero sí, o sea, definitivamente es algo que va a seguir creciendo en el área de biología. Muy bien. No sé si quieras agregar algo más, Aarón, pero si no, me gustaría mudarnos un poquito del ámbito. Sí, claro. Sí, claro, pasemos a la otra sección. ¿Por qué no nos hablas un poquito de tu pasión musical o de tus gustos musicales, si tienen mucho que ver con lo que haces, si no, tienes inclinaciones musicales, predilecciones, gustos culposos? Ok, lo que es la parte musical, en cuestiones de, ay, pues es que me aprendo así como canciones, no sé por qué, pero no soy muy buena. O sea, sí me gusta escuchar música, lo disfruto. De hecho, cuando estoy trabajando, tengo mis listados, que son bastante diversos. Puedes estar escuchando desde una cumbia, una salsa de Los Ángeles Azules, por decirlo así, pues porque estoy como animada, igual estoy como leyendo algo que tal vez no requiere mi atención como al 100, digo, puedo estar escuchando como algo por el estilo. O bueno, voy a poner también como qué tipo de música me gusta. Tengo cierta, no sé, me agrada los soundtracks de películas. O sea, como cuál, hay una que se llama Inception, de Hans Zimmer. Exacto, entonces no sé, como que de esas las puedo estar escuchando como un rato. O puedo dar un giro completamente, de hecho pues, es como una película como de moda, me puedo poner todo el soundtrack de La Sirenita de 1990 de Disney y estar ahí cantando bajo el mar, siento sirena, eres feliz, y ya estar ahí como, cantando como muy feliz. Pero para trabajar prefiero música que no tenga como voz humana, sino sea un poquito más instrumental, de la que tú quieras, clásica, de alguna película, música alternativa o hasta electrónica,
las puedo estar como escuchando para concentrarme. Ya si la actividad no es como de mucha atención, sí puedo estar escuchando algo como con voz. También últimamente, pues me gusta poner podcasts, o sea, de varias cosas. Me gustan cosas de terror. Hay uno que se llama El Antipodcast, que es de unos médicos y cuentan ahí también sus historias y sus explicaciones médicas de casos, de casos como cuáles. Ya que el destripador, vamos a ponerlo así, ¿no? Y hablan, ay, no, es que seguramente es un decir, no, si era carnicero, a lo mejor pudo que tenía a lo mejor conocimientos de medicina por los cortes, exacto. Entonces, como que me gusta escuchar sus explicaciones o sus argumentos como médicos de cosas como paranormales, y eso ya lo pongo como muy en la noche. O me gusta también, que también no sé si es porque está como de moda o igual como que me salen un poco más de anuncios, Roberto Martínez, que luego hace entrevistas también a políticos, cantantes, etcétera. Ocasionalmente, pero ahí sí le tengo que poner más, más atención. Hay uno que se llama Diego Rusarín, y pues él habla acerca de, también como de política, da sus, o le gusta platicar mucho acerca como de filosofía, y pues como que ahí lo veo como que aprendo un poquito, ¿no? Pues bueno, de todos estos como conceptos. ¿Qué otro tipo de podcast pongo? Digo, algunos son, no me acuerdo bien quiénes son o cuáles son como los nombres, pero no sé si luego veo, Julieta Fierro hizo un podcast, pues ya la pongo, ¿no? Para ver qué es lo que, pues qué es lo que dice o qué es lo que, platica. También me gusta todo lo que tiene que ver con música de anime, porque en su tiempo pues yo era medio, pues muy de joven, de otaku pobre, pero pues era como medio otaku. Y pues algunas caricaturas que llegaron a salir en el canal 5 o en el canal 7, como Ranma y medio, Dragon Ball, Guerreras Mágicas, por ponerlo así, me gusta estar escuchando pues todos sus listados. Y pues es más o menos como lo que escucho. Sí es variado, o sea, tampoco no me trato de encasillar en un solo género. Y pues eso es. ¿Qué otra cosa me gusta? Ahorita ya no lo hago tanto. Digo, sí leo bastante, leo mucho, mucho, mucho acerca de mi área. Tengo cierta afición como técnica. O sea, es como mi especialidad. O sea, cuando veo un método o un software informático, todo el tiempo estoy como leyendo qué hace, cómo se aplica. Algunos van a decir, ay, pues qué aburrido, pero a mí me encanta, me fascina estar leyendo todo lo que tiene que ver con métodos informáticos. Es como mi especialidad, no tanto la parte de interpretación, sino yo soy más como si fuera un mecánico, más o menos, ¿no? O sea, o cirujano, o sea, como que estoy ahí viendo técnicas y qué es lo nuevo, hago como vigilancia de informática y demás. Pero cuando tengo algo de tiempo, ay, creo que aquí tengo unos libros, a ver. Mira, uno que estoy como empezando, pero pues nada más ocasionalmente, es uno que se llama La Máquina Genética. Es una traducción que se hizo del inglés al español, de un premio Nobel, de un investigador que se llama Behnke. Pues él habla acá como de los ribosomas. Y pues llevo poquito, yo creo que llevo más o menos como poquitas hojas. Y pues es un hindú que emigró a Estados Unidos, y también está bonito porque habla también de su vida personal, de cómo él era físico, y luego migró a la parte biológica, y aparte de que hizo esa migración, se ganó un premio Nobel, ¿no? Digo, habla de todo eso, y también de las motivaciones que tienen los científicos. Pareciera que por las películas, vamos a ponerlo así, Volver al Futuro, no sé, las caricaturas y demás, pareciera que el científico es como aquel personaje como desalineado, como combata, y como que todo el tiempo quiere estar como experimentando por el placer de generar como conocimiento. Pero aquí Behnke, en este libro, habla también acerca de otro tipo de motivaciones que puede tener el científico, desde las políticas, desde cómo es una estrategia, de con quién te llevas, de qué país eres, etcétera, para ganar un premio Nobel. Como que también hay como una especie de estrategia, por decirlo así, atrás de, pues, ¿a quién le vas a dar el premio? ¿Quiénes son los científicos exactamente? Entonces, pues es como discutible, ¿no? Pero sí hay como otro tipo de implicaciones atrás del premio Nobel. Y me gusta también cómo se sincera
en cuestiones de que él confiesa que es muy ambicioso, o sea, a él le encanta que lo admiren, a él le encanta llamar la atención, a él le encanta como que el glamour de investigar algo. Que la gente diga, ay, pues él como... para investigar, y pues está una persona, un individuo, que tiene cada quien sus propias motivaciones, ¿no? Pues me gusta eso. ¿Qué otra cosa he estado como leyendo? Porque tengo, lamentablemente, muchos libros empezados. Aquí tengo otro que se llama La Conspiradora. Entonces, La Conspiradora habla acerca de una mujer que se llama La Güera Rodríguez. Y La Güera Rodríguez, pues, está ubicada, por decirlo así, en la época de la independencia. Y, pues, también algo que he estado tratando de hacer es darle la oportunidad también a leer, bueno, ahorita lo voy como hilando, pero bueno, el punto es que cuando uno aprende la independencia, pues ves como personajes, obviamente, claro, por la relevancia que tienen, pues no sé, Miguel Hidalgo, José María Morelos, y Pavón, Iturbide, bueno, a los que están ahí, ¿no? Pero como que realmente nos enfocamos poquito o no andamos mucho atrás de las historias de Josefa Ortiz, o en este caso de espías, vamos a ponerlo así, que, no sé, que estaban con un grupo, que iban a otro, y más o menos como que de eso se trata La Conspiradora. Ella era una especie como de espía, era una mujer muy bonita, muy carismática, y no sé, como que muy amena en las tertulias, y se enteraba como de muchos chismes, ¿no? Es que ahorita Napoleón, y es que no sé qué, va a estar ocupado, y que la guerra, es momento perfecto como para ahorita armar acá... armar como la guerra. Entonces está como interesante ver también otros papeles de las mujeres, en este caso como espías. Claro, está mezclado también con una novela, pero pues interesante, no sé, me gusta ese tipo como de historias. A ver, ¿qué otro libro cerquita por aquí tengo? Bueno, Los Técnicos, que le platicaba, este es de bioinformática de proteínas, y pues ahí lo ando estudiando también para algunas clases. Mira, aquí tengo otro, pues igual no es como la gran editorial, pero es de Cleopatra. Entonces, tiene capítulos muy interesantes, de todos sus amores y desamores. En este caso me quedé en un capítulo de Marco Antonio. Entonces, ahí ese capítulo está como interesante porque, pues, Marco Antonio pues, era de ojo alegre. Y pues era parte poderosa y podía andar con un montón como de mujeres. Y pues ella sabía que tenía que competir también con esas mujeres por su atención y de alguna forma también por protección, porque entre mejor se llevara con Marco Antonio, al parecer sí lo quería, puede ser interpretativo también, pero pues al final de cuentas llevarse bien con él era algo como estratégico. Y como ya estaba algo enamorada de él, organizaba como viajes en el Nilo, pero pues esos viajes que ella organizaba ahí con Marco Antonio, porque Marco Antonio era muy... pues se movía, iba aquí, iba allá, pleitos y demás, ella decía, pues, ¿cómo le hago para entretener a este hombre? Y contrataba bailarinas en los barcos, comida exótica y demás, con tal de que él estuviera más tiempo, y aparte siguiera teniendo como que esa afinidad por Egipto, y pues que ella siguiera teniendo como que ese estatus de la más divertida, como, pues, poner Egipto, a los ojos y bajo el entretenimiento de Marco. Entonces, no sé, habla como de muchos capítulos interesantes de ella, cómo peleaba por el poder con su hermano, y su familia, no sé, también las conspiraciones, intentos de asesinato que ella tuvo también cuando era más joven. Insisto, no sé que también sea tan fidedigno toda la información, pero entre que sí o que no, me gusta. Todo el género que tiene que ver con biografías, de hecho tengo muchas biografías de algunos científicos, o sea, cuando salieron libros así de Steve Jobs, cuando se murió, sacaron ahí varios libros y lo compré, de Bill Gates, ya creo que ya lo mencioné, de Elon Musk, todos los leí. Ajá. ¿Has leído uno que se llama, intuyo que te puede gustar, se llama Los Innovadores, es de Walter Isaacson? No lo he leído. Está muy padre, empieza contando la historia de Ada Lovelace y casi todo el libro habla sobre la historia de la computación, pero centrándose en las etapas de cada personaje y termina justamente también con Ada Lovelace. Buenísimo, ajá. Los Innovadores, de Walter Isaacson. Él escribió una biografía de Jobs, escribió una biografía de Einstein y ahorita estoy... No, pero este no es de él. Estoy leyendo...
Prometeo humano, Oppenheimer. Pero este no es de. Pero ese de los innovadores, intuyo que porque te gusta mucho. La historia de Ada Lovelace está cool. Sí, todo lo que tiene que ver con sistemas operativos, software, y demás, se me hace muy interesante. Aunque ahorita estoy cambiando un poquitito, digo, antes leía un poco más las biografías de estos, pues, ¿cómo decirlo? Como superpersonajes, pero ahorita le estoy dando un como giro a los libros también como de mi área. Hay uno que también ahí lo tengo como en la mesa de cuando termine estos, me voy a seguir con él. Y uno se llama ¿Cómo contar historias a través de las gráficas científicas? Entonces también se me hace como muy interesante ese discurso visual que se puede tener. Y bueno, el punto es que hablan de muchos aspectos, de los colores, de la sucesión como de las imágenes, en fin, o sea, son como muchos conceptos como interesantes que antes no los tenía como contemplados o no estaban como en mi cancha de cosas que a lo mejor quiero aprender o profundizar. Y ahorita todo el tema de las gráficas o imágenes como que ahorita está teniendo un poquito más de relevancia para mí en cómo comunicar ciencia, pero no ciencia en el sentido de que, ay, es que voy a hacer como una caricatura o voy a hacer una ilustración acá con un personaje como gracioso, sino más bien, o sea, estas gráficas como serias, vamos a ponerlo así, que a lo mejor pudieran ser como muy planas o como de, ay, bueno, pues, ¿y esto qué? Hacerlas de un poquito más de impacto. Y pues no sé, me gusta esa aproximación que tiene ese libro, pero pues apenas lo estoy como empezando. ¿Y cuál otro más tengo? Hay uno que se llama como Historia de los Algoritmos. Y entonces en esa historia de los algoritmos también se basan un poquito en estas cuestiones como de reconocimiento facial por una de las muchas historias que maneja el libro. Ahorita por aquí lo debo de tener. Pero hablan acerca de cómo algunos algoritmos de reconocimiento facial pues han sido desarrollados un poco más por estos investigadores que lo vamos a poner así, que tienen un fenotipo como de tipo caucásico y pues que lo probaban, ¿no? Con personas como igual y cómo tienen fallo o cierto sesgo, digo, en sus inicios sobre todo, con otro tipo de poblaciones. Entonces, no sé, está como simpático, ¿no? Cómo se van calibrando hasta la ciencia y los datos con ciertas comunidades europeas o ciertas comunidades como caucásicas, principalmente son a las que me refiero, y cómo hay ciertos sesgos o ciertos vacíos o pocos estudios para otras poblaciones. Entonces, también cómo la ciencia, ¿cómo decirlo?, ha sido ajustada o calibrada no para todos, o sea, pareciera que es el conocimiento para todos, pero no. Hay ciertas implicaciones o ciertos campos donde se está como ajustada, probada o calibrada, pero solo para ciertas poblaciones y pues que siempre hay que tomarlo, la información, pues como con cierta cautela, vamos a ponerlo como así. Entonces, no sé, también ese libro está como interesante. Entonces, pues esos son mis gustos como musicales, cuestiones como de libros y pues regresé a hacer ejercicio. También con lo de la pandemia, después de estar como 2 años encerrada, o sea, prácticamente como sentada, me afectó, pero muy, bueno, un poquito, en el sentido de que, pues, perdí mucha condición, o sea, mucha condición. Regresé a la escuela y me acuerdo que usualmente tengo que subir 3 pisos. Yo decía, ay, qué raro, como que me agité mucho en subir estos 3 pisos que los he subido durante años. Y pues, no sé si también ya es la edad o qué. Pero sentí que la concentración la tenía un poquito distinta. Podríamos decir que como que había bajado un poquitín. Y pues el punto es que ya me empecé a hacer otra vez como ejercicio. Ahorita le dedico a la semana por lo menos un día o dos en ir a caminar, en si puedo correr un poquito lo hago. Y siento que me ha ayudado. O sea, me ha ayudado bastante a concentrarme y también a estar como más relajada. Y pues no sé, o sea, el punto es que ya me siento bien después como de un año de regresar como al ejercicio, me siento, pareciera que no está relacionado, pero yo digo que sí, y aparte hay como algunos estudios que dicen que sí ayuda, ¿no? El ejercicio como a tu desempeño científico, vamos a ponerlo así, sí te puede ayudar o favorecer, que estés más oxigenado, que tengas un poquito más de condición y como que sí lo he percibido. Entonces, más o menos es lo que he hecho ahorita en estas temporadas, escuchar música, tener libros empezados y hacer un poco de,
de ejercicio y pues mi vida normal, o sea, pues voy a las tortillas, me formo como cualquier otra persona, limpio mi computadora todos los lunes del polvo que se acumula, me quejo del calor, me quejo del del tráfico, tengo un perrito, bueno, tengo cuatro que se cogieron de la calle, también con ellos me entretengo entre la alimentación, llevarlos al veterinario, y pues sí, son como las actividades que tengo en mi vida diaria. Pero qué forma de distribuirte entre una niña, cuatro perrijos, la escuela, bueno, la docencia, lo del trabajo, el estudio, la lectura, híjole, yo no sé si podría dividirme en tantas partes. Yo presiento que a lo mejor puedo morir joven. Mi corazoncito no va a aguantar como yo quisiera. Y como que también ahora siento más las desveladas. O sea, de hecho, hace poquito me lastimé la columna justamente por estar como haciendo ejercicio. Y me pareció muy interesante. Digo, ya medio yo lo sospechaba, pero pues hasta que te lo dice el médico, terminas como de concientizarlo o profundizarlo un poquito más. Y él me decía, no, pues es que hasta tu columna, o sea, porque yo le decía, bueno, pero ¿por qué si no me caí del tercer piso? ¿Por qué me lastimé la columna? Uno, pues por estar demasiado tiempo sentada, por cuestiones de informáticas y la postura que tengo, sí se van lastimando ciertas vértebras. Y bueno, el punto es que me lastimé un disco o el espacio que hay entre dos discos y me dijo que de hecho era muy normal para personas de mi edad o que también eran como enfermedades como modernas que se van a incrementar. No sé, él dice, no, pues lo que es la depresión, el Alzheimer y los daños de columna por todo el tiempo que están sentados los godines y algunos científicos o personas. Yo justamente tengo una cita el lunes con el de la columna precisamente porque tuve un tema de la columna hace como un mes. Sí. Entonces puede ser eso, ¿eh? Sí, a mí me sorprendió ese dato, ¿eh? Que él me dijera que es como de las enfermedades que ahorita van a, padecimientos, daños que pues se van a incrementar. Entonces ahorita los ortopedistas o todos los especialistas de columna van a tener mucho trabajo gracias a todos los que estamos un montón de tiempo sentados. Ay, pero se me fue un poco la idea de por qué te quería platicar esto. Ah, sí, ya. Y me decía él que aparte por la postura, él me dijo, también duermes poco, ¿verdad? Bueno, aparte porque te estoy viendo las ojeras, y yo, sí, ajá. ¿Por qué? Porque sabías que tu columna, cuando tú te duermes, obviamente se te repara el cerebro, pero también varias cosas del sistema, tú te reparas de todas partes, de la piel, de los músculos, de todo lo que tiene que ver con tu sistema nervioso central, y me dijo, ¿y si sigues sin dormir? Créeme lo que pues tu lesión va a incrementar porque no le das tiempo a tu cuerpo para repararte. Entonces, pues sí hago muchas cosas. Pues con todo lo que nos cuenta, ¿cuántas horas duerme más o menos por medio? Hubo temporadas, de hecho, esta es otra historia así como media que yo dije, no, esto está muy peculiar, sobre todo cuando estaba estudiando el doctorado y que yo les platicaba que estudiaba y que aparte llegaba y aparte la niña estaba muy chiquitita, donde yo creo que sí dormía como 3 horas, 4 horas como diarias, o había días que me aventaba 40. O sea, lo más que aguanté despierta y que yo dije jamás lo vuelvo a hacer fue 72 horas. O sea, 72 horas despierta y que yo dije, yo no sé cómo estoy haciendo todavía como cosas. Y tú dices, ahorita ya vete a dormir. Y yo, no, tengo que terminar todavía varias cosas. Pero bueno, la historia de ahí es que al año de estar durmiendo de 3 a 4 horas o tener periodos así que yo dije, no me quiero, o de qué te sirve estudiar tanto si haces salvajadas como esas de no dormir 72 horas, que empecé a ver como sombras. O sea, estaba yo como trabajando y de pronto yo veía como, pues no sé, cosas que se atravesaban o algo así por el estilo. Y yo dije, no, esto como que no es normal. O también llegó un punto donde dormir ya no era fácil para mí. O sea, como que me dormía, pero me despertaba o tenía como sobresaltos o tenía como pesadillas. Y yo dije, no, pues es que esto, sobre todo lo de las sombras, fue lo que yo dije, esto ya no es normal. O sea, estar viendo sombras no es nada. Bueno, al menos no me sucedía antes. Y estuve a punto de ir, de hecho, a un instituto que se llama algo así como Instituto del Sueño en la UNAM, pues para ver mi caso, porque yo ya no podía dormir. O sea, tenía muchos problemas, de hecho, ya para conciliar. Me dormía 3 horas.
y me despertaba por la ansiedad que tenía de seguir con mis actividades. Pero bueno, el punto es que seguí trabajando con eso, con otros especialistas, hasta que logré otra vez dormir 7 horas, las sombras desaparecieron, la ansiedad se bajó. De hecho, también por eso luego hago ejercicio para como que estar un poquito más cansada, por decirlo así, o canalizar la energía en otro tipo de actividades y dormir, porque siempre no lo hago bien, vamos a ponerlo así. Son de las cosas que sí he de reconocer que no es como mi fuerte dormir. No lo recomiendo mucho, o sea, sí que estoy segura que debo de tener, eventualmente me va a pagar, voy a tener que pagar factura de no dormir, entre ellos parte lo de la columna, y tal vez no se nota porque me he estado ahorita también tratando de cuidar mucho más en los 2 últimos años, pero sí, o sea, por ejemplo, las arruguitas, yo veo que te salen más rápido porque me pinto el cabello, pero sí tengo la cabeza un poco más canosa de lo que debería. Solo que, no sé, creo que las mujeres tenemos menos, ¿cómo decirlo? Menos adversión como a ese tipo de tratamientos, ¿no? Yo veo que los hombres luego dicen, ay, no, ¿cómo va a pintar el cabello? Ay, ¿cómo va a poner la cremita acá de reticol o de las ojeras? Pero no, hay que consentirnos, todo para que se disminuyan un poco pues todos los daños que uno se hace. Pero pues sí, pues bien, o sea, sí. Pero bueno, el punto es que hay que dormir, no hagan esas cosas que yo hice alguna vez, creo que tuve de hecho un poco de suerte, por ahí me estuvieron explicando también que se puede detonar hasta desde Alzheimer, demencia, no dormir bien, problemas cardíacos, cosas así por el estilo. No, los médicos son muy enfáticos en que los ciclos de sueño son muy importantes porque afectan el ciclo circadiano, y el ciclo circadiano pues termina afectando todas las cuestiones hormonales, de metabolismo. Exacto. Entonces, yo por eso siempre duermo bien. Sí, bueno, ahorita que estás mencionando ahorita, porque lo viví, también así como que digo, no, pues de esto no, ya no tengo como duda, porque hubo una temporada donde... ¿Por qué? Bueno, pues porque lo hice así, ¿no? Pero me dormía como a las 6 de la mañana, sobre todo en pandemia, porque no tenía que ir a ningún lugar. Me dormía hasta las 6 y luego de las 6 de la mañana a las 10 me dormía. Pero pues como que ese horario ya no es horario de dormir y tu cuerpo sabe que ya no es el horario. Entonces, por más que tú duermas en esos horarios, tampoco no te reparas al 100. O sea, sí tiene que ser a fuerzas como que entre 7 de la noche... 6 de la mañana, como que son los mejores, estás diseñado para dormir en esos periodos, y si los cambias, pues no, tampoco como que no es tan profunda la reparación. Y no pues algo que es su sueño. Sí, o sea, no podemos engañar tan fácil al cuerpo. O también yo tenía antes erróneamente la idea de que podías como recuperar un poco de sueño el sábado o el domingo, por decirlo así. Pero pues ya, igual también los médicos te van diciendo de que pues no. O sea, sueño perdido, sueño que ya no lo recuperas, y la deuda pues ahí se queda. O sea, no, eso de que lo repongo el fin de semana, pues sí. No. Pues para ir culminando, doctora, les pedimos a los invitados igual que primero hagan una recomendación musical, dado la temática también del podcast, sobre todo el título del podcast más bien. Ajá. Y después, como para cerrar, pues algún mensaje que le quiera emitir a nuestra audiencia. Ok, ¿alguna recomendación musical? Híjoles, me gusta una de Led Zeppelin. De hecho, tengo como mis hábitos, cuando voy a empezar el día, tengo como 3 o 4 canciones que escucho, y luego ya voy como cambiando. Podríamos decir que es como mi café de la mañana, por decirlo así, ¿no? Musical. A mí me gusta empezar con algo como con más energía, algo como positivo. Cada quien va adquiriendo como sus hábitos, pero a mí me ayuda como a cargarme como, y no sé cómo decirlo, como a calibrarme como mentalmente.
¿qué es calibrarme mentalmente? Estar como positiva, estar como empezarme como a desconectar un poco como del mundo, y a través de la música y de los audífonos, como que empiezo poco a poco como a focalizarme en el proyecto que vaya como a realizar. Entonces, música como tipo Led Zeppelin, hay una que se llama Kashmir, ajá. Esa me gusta. Hay otra, déjame, la busco, pero esta es de una película de Bollywood, y ya habla acerca como de una fiesta, y que en esa fiesta todos cantan, y que todos bailan. Ay, espérame, déjame ver si la encuentro, porque, ahorita se las pongo, pero el punto es que me gusta como música, como entre alegre, como rock, o que me ayude como a concentrar. Entonces, pues no tengo así como más, más como recomendaciones, más bien sería como el método, empezar con una canción que te guste, para que te empieces a concentrar en tu día, y poco a poco, insisto, te puedas ir como desconectando de algunas cosas, mientras con música que te agrade. No me gusta poner cosas como de cosas tristes, o que es del rompimiento de no sé qué, o sea, no me ayuda como a calibrarme para trabajar. Uh-huh. No, bueno, al menos a mí no me funciona. ¿Con qué puedo como cerrar? Pues nos pueden seguir a Winter Genomics en redes sociales, en Facebook, en YouTube, pues todos, creo que hasta tenemos por ahí TikTok. No me gustan mucho los TikToks que hemos hecho, uh-huh. Pero pues ahí ya estamos ahí como entendiéndole. Les digo también como en broma a los que me siguen ahí en Winter, que pues no hagan sus TikToks sin su adolescente de cabecera, para que uno no haga cosas ahí medias aberrantes y que puedan, sí, y orientar, ¿no? Con lo que, pues, con lo que puede, pues, funcionar, o puede ser como, alegre. ¿Por qué nos podrían seguir en Winter? Pues porque somos un grupo de científicos, de bioinformáticos, que lo vamos a ponerlo así, que trabajamos, queremos seguir compartiendo esta actividad que nos gusta mucho, que es la bioinformática. Como ya lo mencioné, tratamos de hacer bioinformática pues con procedimientos competitivos. También queremos seguir trabajando con poder trabajar la bioinformática desde el punto de vista profesionalizable, o sea, estudiar, llevar como que todos tus protocolos, insisto, para poder obtener eventualmente pues datos que sean confiables, y pues seguir invitando siempre a todos los que trabajan con datos biológicos a que la bioinformática puede ser estrategias que se pueden implementar para su trabajo, y seguramente algo de la bioinformática va a poderles apoyar en algo, en sus estudios o en sus actividades como laborables. Entonces, pues bueno, si nos pueden apoyar ahí en Winter, nosotros más que encantados, ¿no? En poderles compartir un poco de esto que nos apasiona. ¿Qué otra cosa les puedo como decir? Que ojalá que todos, siempre y cuando las circunstancias lo permitan, me refiero, hay que cumplir primero con las cosas básicas, tener un lugar donde vivir, que comer, un lugar donde vivir, y ya después espero que más adelante, cuando ya se suplan todas estas situaciones como básicas, pues que eventualmente encuentren pues ese trabajo, esa actividad, pues que los llene. O sea, creo que la vida tiene muchos caminos, y pues que no se sientan mal luego de hacer algún tipo de cambio hasta que encuentren eso que tú sabes que va a llegar un punto donde tú vas a saber que ya encontraste esa pasión o esa actividad que te llena, la que sea. O sea, hay mucho tipo de actividades, insisto. Puede ser, tampoco quiere decir, ay, es que solo los abogados, solo los médicos, solo los científicos van a sentirse como realizados. No. O sea, si a ti te gusta, pues, cortar el cabello, pues, sé muy feliz. Si tú quieres ser futbolista, si tú quieres como meserear y te sientes ahí feliz haciendo ese tipo de actividades, está bien. Tú encuentra lo que te guste. Y para las personas que son, científicas, que a ver qué estaría bien como para los científicos jóvenes. Ah, ya sé, una recomendación. Y es compartir como mi visión de
¿Qué digo? O sea, yo creo que la parte básica está bien. ¿Qué es la parte básica? Pues hay que hacer experimentos, hay que diseñarlos. Pero estoy como de acuerdo que es algo que también se está proponiendo ahorita, de hecho, como un medidor en los científicos, pues que compartan sus datos en redes sociales. Creo que luego la comunidad de científicos está tan metida en sus laboratorios, tan metida en sus propios congresos, que luego no comparten con la población qué es lo que hacen, y creo que el científico se encarga de no difundir lo que hacen. Entonces, pues háganlo, o sea, hagan sus TikToks, hagan sus, compartan qué día a día en Facebook. Creo que, yo pienso que sí puede aportar, ¿no? En mejorar un poco actualizar la imagen del científico, ver que darse, ¿cómo decirlo? Como que darse a conocer. Luego a veces solo se suben como, pues fui a tal lugar a tomar un café, ¿no? Pero siento que luego no comparten esos experimentos, qué les gustó de su día, como sus opiniones, aunque sean como sencillas, de lo que está como sucediendo. Creo que el mismo científico luego se encarga, en parte, digo, no, obviamente no estoy diciendo que sea todo, de que si de por sí es algo complicado, pareciera que luego como que no es un camino, como que solito se encarga como de no ir como ganando terreno ante la sociedad, ni ante aquellos que toman decisiones. Entonces, pues más bien la invitación es compartan lo que hacen diario. En serio que no, a veces no medimos como el impacto y las personas que escuchan, y yo creo que es algo que me ha cambiado también la visión, ahora que he estado trabajando también un poco más en redes sociales, también tratando, no como divulgador, porque también eso es una carrera, sino podría decir yo como comunicadora, al final de cuentas, ¿no? Desde mi trinchera, desde mi tema, y ahora que puedes ver todas las métricas que tiene, pues una publicación, a mí me sorprende, ¿no? Luego yo veo, no sé, 3 likes, ¿no? Por decirlo así. Pero luego las métricas de Facebook te pueden decir, pues es que te vieron realmente 100 personas. Y yo dije, wow, o sea, tal vez tengo ahorita una interacción como de 3, solo por mencionar un ejemplo, pero alguien vio 100 personas vieron esta nota. Entonces, no sé, creo que es algo que podemos ahorita seguir como trabajando en compartir un poco más. Entonces, lo que están haciendo ahorita de el podcast, transmitirlo ahorita por YouTube, lo que están haciendo ahorita en redes sociales, a mí me encanta. Yo pienso ya, ya lo podrá compartir con sus alumnos entonces, doctora, para que igual nos sigan por ahí, ¿no? Va que va, yeah. Sí que sí. Y pues muchas gracias, me la pasé muy muy bien, muy buena, muy buena plática, y pues les deseo mucho éxito en el podcast. Gracias, y gracias por tu tiempo. Va, que va. Pues sí, muchas gracias, doctora. Y a ver cuando vienen por acá a la fiesta del pueblo. O un plato, claro. A ver qué otro tipo de pláticas podemos organizar. Pero sí, muchas gracias, claro, por todo. Sí, doctora. Muchas gracias. Va, que va. Pues bueno, un gusto platicar con ustedes. Estamos en contacto. Claro que sí, doctora. Sí, vale. Bye, bye. Hasta luego. Bye. Si terminaste de escuchar las poco más de 3 horas de este episodio y llegaste hasta aquí, muchas gracias. De verdad es importante y de mucho valor que te hayas tomado el tiempo de escuchar a nuestra invitada y en general a todos nuestros invitados, porque finalmente es su tiempo el que dedican para compartir sus experiencias, sus historias, sus gustos. Y esperamos que te hayas emocionado y divertido como nosotros, que aprendas mucho de la vida de los científicos y científicas en el día a día, de sus gustos personales y de que igual que tú y yo, son personas. Y bueno, no te quiero tirar más rollo. La recomendación musical de este episodio, como nuestra invitada, cuando hablamos de música, empezó con cumbia y con Ángeles Azules, pues va a ser una cumbia de Los Ángeles Azules. A mí en lo personal me gusta muchísimo la cumbia y la salsa, y pues esta es una canción que particularmente le tengo cariño. Es de Los Ángeles Azules con Sofía Reyes y Esteban, así que espero que la disfrutes. Hasta el próximo episodio. Muchas gracias.
Se dio. ¿Por qué voy a querer provocarte dolor? Esa parte de mí se sale de control. Son las noches que me llevan a lugares sin barreras, pero nada fractura lo que tengo contigo. Perdóname, mi amor, no quiero lastimarte. A veces es mejor callar esa parte de mí que no tiene remedio. Eres mi adoración y amanecer eterno, por eso no quiero ocultar esa parte de mí que no tiene remedio. Te pido por favor, no me hagas decir más. Los Ángeles Azules, Sofía Reyes y Esteban. ¿Por qué voy a querer alejarme de ti? No hay nada parecido a lo que hemos construido. ¿Y por qué voy a querer sentenciar nuestro amor? Quiero estar la vida entera para ti. Son las noches llevan a lugares sin barreras, pero nada fractura lo que tengo contigo. Perdóname, mi amor, no quiero lastimarte. A veces es mejor callar esa parte de mí que no tiene remedio. Eres mi adoración, mi amanecer eterno, por eso no quiero ocultar esa parte de mí que no tiene remedio. Mi amor, nunca quise lastimarte, siempre seré tuyo. Ay, te pido por favor, te pido por favor, no me hagas decir más, no me hagas decir más. Eres mi adoración, mi amanecer eterno. Perdóname, mi amor, no quiero lastimarte. A veces es mejor callar esa parte de mí que no tiene remedio. Eres mi adoración, mi amanecer eterno, por eso no quiero ocultar esa parte de mí que no tiene remedio. Te pido por favor, no me hagas decir más.